profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito como fueron los días del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre. Séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Araná, y el mensaje de hoy que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto no te vará. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la gloria, la
perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Comienza a desplegar. Luz está en el canto y luz se calza.
siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón. El hijo se llama ver, lo cual es adoración. Un cantito nuevo, Dios nos dio para abrir los siete sellos, el plan de redención. El que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham, un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad, nos proveyó a él ese para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio para abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran don. El hijo se llamó él, lo cual es un castigo nuevo, Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. El hijo se llamó bien, lo cual es adoración. Le cantamos a tu voz que nos redimió de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ay, que vino como cordero. Y ahora es león, nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro valiente reto, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran locura su palabra comienza a desplegar. Luz está en el campo y no se cansa de brillar. Un cantito nuevo, Dios nos dio. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. Te digo que ya no ves, lo cual es adoración. Un castigo nuevo, al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. Te digo que ya no ves, lo cual es adoración. Por el fuego su escalera multiplicó. Por los diez espías decían hay gigantes en Canaán. Pero Caleb le pedía subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor. El que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. El hijo se llamó él, lo cual es adoración. Un castigo nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención. Se llama B.
fe, lo cual es adoración. Un cántico nuevo, yo, alabando siete sellos, el plan de redención, la unión de luz, con nuestro gran voz, el hijo se llama fe, lo cual es adoración. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. De haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, que esta lectura que vamos a lecturar de estos mensajes de nuestro profeta Elías sea entendible y cumplamos, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, oh Padre amado. Tu palabra, siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, oh Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de este, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Compañerismo que es de acuerdo a la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Como decía Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Malaquías 4:5, que antes que venga el día grande y terrible, oh Padre amado, entonces todo está complementado. Tu palabra en este último tiempo ha sido como esa bomba atómica, oh Padre amado. Hemos lecturado también, en estos últimos tiempos aparecerán, Señor, los astronautas espirituales, Padre amado. Hemos tenido un astronauta espiritual, el primero, el profeta Elías, oh Padre. Así como en lo natural, los primeros astronautas que fueron a la luna. Pero el astronauta espiritual va más allá de la luna, oh Padre amado. Entonces queremos continuar con la lectura y entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado Recordando al Señor. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 42. Dice, hay una damita que solía venir a esta iglesia. Oh, me supongo que quizás muchos de ustedes la conocen. Ella vive bajando la calle a cierta distancia desde aquí. Ella se había descarriado. Y siempre que la veía, ella corría hacia mí, ponía sus manos en la mía y decía, hermano Bill, ore por mí. Yo estoy descarriada. Su esposo es un... No, yo creo que ellos viven aquí mismo en esta calle. Yo la había visto en el espíritu. Había visto al Espíritu de Dios sobre ella, y ella danzando, regocijándose, y así por el estilo. Y ella se había apartado, y recientemente se encontraba aquí en el hospital, pensaba en que se estaba muriendo, y ella me mandó a buscar para que fuese a orar por ella. Ella y su esposo eran muy buenos con mi esposa. Cuando ella era una muchacha harapienta, con cara sucia, ellos de vez en cuando le compraban un vestidito a algo para ayudarla a que fuera a la escuela. No importa cuán pequeño sea, usted no puede hacer nada para Dios que Él no lo recuerde. Por cuanto lo has hecho a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y como pan sobre las aguas regresará. Párrafo 43. Mano y ella. Yo dije, bien, hermana, haré una oración por usted. Ahí estaba esta pobre mujercita descarriada, llorando, agarrándose de mí. Y en la siguiente cama a ella estaba acostada una mujer con sus manos cruzadas, mirando. Su hijo joven, como de 20 años, estaba sentado a su lado, con apariencia moderna de Ricky. Así que, si el nombre de alguien aquí fue Ricky, no es para faltarle el respeto, pero quiero decir que ese es un... Nunca se oía de un nombre así en tiempos pasados. Elvis, Ricky, son simplemente nombres de la edad. ¿Ven ustedes? Si usted tiene un hijo llamado así, llámelo por su segundo nombre, o póngale una.
44. Entonces ella se encontraba allí de esa manera. Miró hacia acá y yo empecé a inclinar mi cabeza y lo vi que miraba muy. Ella dijo: espere un momento, jale esa cortina. Yo dije: yo solamente iba a ofrecer una oración por esta señora. ¿No es usted creyente? Ella dijo: le diré que nosotros somos metodistas y queremos que usted jale esa cortina. Sí, señora, y jalé la cortina. Vean, la misma cosa, hoy es igual. Hay tanto prejuicio. Como sabía ella qué clase de ministro era yo. Yo nunca había visto a esa mujer, pero ella probablemente había oído a alguien decir que yo creo en la sanidad de los enfermos y había sido enseñada en contra de eso. Ella no tenía nada que ver con eso, se lo lavó de las manos. Tenía temor de que eso cayera sobre ella. No se preocupe, no caerá del mismo modo que Pilatos no pudo quitárselo de las manos. Párrafo 45. Ahora, eso no es para decir nada vergonzoso de la gente metodista. Eso fue apenas una mujer. Ven, pudiera haber sido solamente su actitud. No creo que toda la gente metodista sea así, porque yo he orado por muchos de ellos. Ellos me llaman para que ore por ellos, y señales y maravillas han sido hechas entre ellos. Nunca es la gente en esas iglesias, es el sistema bajo el cual están. Eso es lo que lo hace. Pero ella era una de esa clase. ¿Qué era eso? Puro veneno de ojos verdes, envidia endemoniada. Yo podría decir algo en cierta reunión que hubo una vez aquí en la ciudad. Preguntaron por qué ellos no me invitaron. Mejor pasaré eso porque estoy aquí mismo en casa. Pero, y sin embargo, sin motivo alguno, es pura envidia, es credo, es idolatría. ¿Cómo nos gustaría extenderle los brazos a todos? Pero cuando a uno lo invitan, Jesús quería hacerlo. Recuerden, algún día usted tendrá que recordar eso, tendrá que recordarlo. Párrafo 46. Eso me hace recordar un testimonio que fue dado recientemente. Un ministro estaba en un ascensor subiendo aquí en el edificio Herbul y había tres hombres ahí con este ministro en el ascensor y ellos no sabían que este hombre era un ministro, supongo que no. Y cuando subieron, todos se detuvieron en el octavo piso y uno de los hombres miró al ministro y le dijo: ¿sabe una cosa? Esto es lo más cerca que llegaremos del cielo. Bueno, dijo el ministro, creo que usted tiene razón, creo que usted tiene razón, porque mientras estemos confiando en nuestros propios méritos, esto es lo más cerca que estaremos. Eso es correcto. Mientras que usted esté confiando en lo que hace, usted está recordando lo que hizo. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros sabemos que no hicimos nada, no somos merecedores de nada. Dijo, supongo que si estamos confiando en nuestros propios méritos, esto es lo más lejos que llegaremos. Bueno, si estamos confiando, eso es lo más lejos que llegaremos. Párrafo 47. Pero, oh, me gustaría decir algo. Si yo pudiera olvidar lo que fui y recordar lo que Él es, si yo pudiera acordarme de Jesús, si pudiera acordarme de Él en la cruz, si yo puedo recordar lo que Él hizo por mí y puedo recordar la hora en que Él lavó mis pecados y me dio el Espíritu Santo para guiarme, entonces soy levantado por encima de todo lo que sostiene a esta tierra. Soy levantado por encima de toda cosa terrenal en lugares celestiales en Cristo Jesús, donde yo puedo tener compañerismo con Él, allá en su presencia, olvidando lo que yo alguna vez fui, olvidándome de todos mis pecados y de todo, porque ellos están en el mar del olvido, olvidándome de todo mi pasado, olvidándome de todo y recordar que Él me hizo suyo por medio de su propia muerte. Él tomó mi lugar y yo no tenía derecho de ir a ningún lugar sino al infierno. Él tomó mi lugar y me levantó del infierno. Él fue allí por mí y Él me levantó por la abundancia de su gracia, a tal grado que ahora somos hijos e hijas de Dios y nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, regocijándonos siempre y recordando a aquel que nos trajo seguros hasta aquí y con fe que pulsa en nuestras almas, presionándonos y por gracia Él me llevará adelante. 48. Y por los siglos. Perdón, y por los ojos de la fe yo veo su escritura cumplida a todos los que él antes conoció, llamó a los que llamó,
justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, con esto en el pensamiento, yo me paro en esta congregación de gente donde está el Espíritu de Dios y somos levantados para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, esperando la hora cuando esta vil figura de vida humana que tiene un latido mortal y que tendrá que detenerse algún día, cuando será cambiado y recibirá un corazón del Espíritu que latirá por todo el tiempo incesante, más allá de eso, sin enfermedad, sin dolor, sin vejez o cualquier otra cosa. 49. Acuérdense de Jesús. Cuando la botija se vacíe en la casa y no haya más harina, acuérdense de Jesús. Cuando el doctor diga que ya no hay más probabilidades, acuérdense de Jesús. Cuando el diablo le tiene, como lo cantamos en nuestro canto de despedida, cuando las tentaciones nos rodeen, susurremos ese santo nombre en oración, acordándonos de Jesús, recordando que Él vendrá otra vez, el mismo Jesús que fue quitado de nosotros, regresará de igual manera como le vimos irse al cielo. Recuerden, Él regresará por aquellos que son suyos. Oremos. Con nuestros rostros inclinados y con este mensajito entrecortado todavía en su corazón, ¿quisiera usted que Él se acordara de usted en este momento? Si es así, solo levante las manos. Si hubiere algo en especial y diga: Señor, acuérdate de mí. Como dije el poeta, perdón, acuérdate de mí cuando estén cayendo las lágrimas. Párrafo 50. Nuestro Santísimo Padre, nos hemos gozado grandemente en la presencia del Espíritu Santo, al habernos mostrado la palabra de vida, al recordarnos del abismo del cual fuimos rescatados y ahora hemos sido sacados de él y moldeados en hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. Yo me acuerdo de él cuando un doctor me miró a los ojos y dijo: solo le quedan unos minutos más. Yo me acordé de Jesús. Yo me acordé de Jesús cuando estaba en el altar clamando por misericordia y mi alma estaba agobiada. Me acuerdo de la carga que me fue quitada. Jesús tomó mi carga. Hace unos meses, sentado en la banca, mirando por la mira del cañón de una escopeta para tirarle al blanco, Satanás debió haber pensado: esta es mi oportunidad. Y cuando la escopeta explotó y el cañón, la madera y la acción de la escopeta salieron disparados por todos lados y el fuego voló alrededor de mí, yo intenté ponerme de pie y la sangre salía a chorros. Yo recuerdo que fue Jesús. Cuando el doctor me examinó y no vio ningún daño, él dijo: lo único que sé es que el Señor debió haber estado ahí también, protegiendo a su siervo. Él debería haber sido volado en pedazos por semejante explosión. Oh Dios, ¿cómo nos acordamos todos nosotros de esas cosas? Venimos de la fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Bendícenos, Señor, juntos en esta noche. Tú conoces el objetivo y el motivo detrás de cada corazón que levantó la mano. Tú conoces el deseo y la necesidad. Y como tu siervo, Señor, yo vengo con ellos y salimos de este tabernáculo ahora por fe. Y nos vamos más allá de las nubes y de la luna, de las estrellas y la Vía Láctea. Y llegamos ahora a la presencia de Dios. Y situado frente a mí está un altar de oro. En él se encuentra el sacrificio que recordamos. Jesús que dijo: pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo concederé. No permitas que nuestra fe falle, Señor, sino permítenos recordar que recibimos lo que pedimos. Si lo creemos mientras recordamos que Jesús murió para asegurarnos de eso y para garantizarlo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la oración del profeta de este glorioso mensaje, recordando al Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 52 al 57 y estaremos concluyendo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Recordando al Señor. Párrafo 52. Señor, vemos que estás agrandando nuestro edificio. Fuiste tú quien hizo esto por nosotros.
que nos diste esta ampliación de la iglesia. Y sabemos que fuiste tú, Señor, quien nos dio la iglesia en el principio. Te rogamos que bendigas estos esfuerzos, bondadoso y fiel siervo. Está muy dispuesto a ministrar en cualquier, Señor. Oramos por nuestro pastor, el hermano Neville, tu humilde capacidad. No importa si fuere en el asiento de atrás o si fuere para limpiar la iglesia. Donde quiera que tú lo necesites, allí desea él ser un instrumento para servirte, donde quiera que lo llames. Te rogamos, Dios, que lo bendigas, Dios. Esta gran prueba por la que acaba de pasar y estos síndicos que se pararon a mi lado, esta iglesia que oró por mí y finalmente la victoria vino. Oh Dios, yo oro por ellos. Yo también los recuerdo a ellos, Señor, y estoy seguro que tú lo haces. Recordamos las bendiciones que tú has sido para nosotros y recordamos tu palabra, que nunca nos dejarías ni nos desampararías. La vejez no tendrá nada que ver con eso. Tú todavía te acordarás de nosotros. Cuando el mundo ya no exista y el tiempo se desvanezca en la eternidad, está escrito algo así. ¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? Yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo esculpido en las palmas de mi mano. Los clavos que grabaron nuestros nombres. Sabemos que tú te acuerdas de nosotros, Señor, y que tú estés siempre en nuestros más tiernos recuerdos, como nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey, nuestro Amante, nuestra vida, nuestro Sol, nuestro todo en todos. Esa fuente inagotable de la gracia y amor de Dios para nosotros, los seres humanos caídos de la familia de Adán. Concédelo, Señor. Mientras nos encomendamos a ti ahora, al salir del tabernáculo, en esta noche, recordándonos de Jesús. Amén. 54. ¿Se recuerdan ustedes de él? ¿Le aman? Ahora, creo que en nuestro pequeño mensaje entrecortado pudiéramos decir esto. Pablo dijo, todo lo que hagamos, hagámoslo en el Espíritu. Nosotros deberíamos acordarnos de él en todas las cosas. No tomemos una decisión hasta que le recordemos. No hagamos nada porque sea racional. Si el enemigo te hiere en un lado de la mejilla, recordemos lo que él hizo antes de defendernos. Recordemos cómo actuaba él. Si hubiere que tomarse una decisión, esperemos. Recuerden qué clase de decisión pensamos que él tomaría. Y permitamos que esa sea nuestra decisión. Si nos apresuramos, recordemos que él nunca andaba con prisa. ¿Ven? Si nos ponemos demasiado ansiosos, recordemos que él habita en la eternidad y que el tiempo no significa nada para él. Es el motivo y el objetivo de nuestro corazón. Recordémosle. 55. Y recordémosle ahora mientras cantamos este himno en el espíritu de su presencia. Yo le amo. Si usted habita en amor, usted habita en Dios, porque Dios es amor. Los que habitan en Dios habitan en amor, ¿ven? Y el amor no tiene odio, perdón. Y el amor no tiene odio. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor siempre es gentil, dulce, perdonador, benigno. No importa cuán amargados sean los demás, el amor permanece el mismo. El amor es lo máximo de la gracia. El amor es lo máximo de Dios para nosotros. Después de que todos los demás dones y cosas se hayan acabado, nuestra profecía, nuestras lenguas, nuestras interpretaciones, todo lo que hayamos hecho o lo que sea, cuando el amor entra, es lo máximo. Está por encima de todo, porque todo lo demás falla. Es la decisión de la Corte Suprema. Es el poste de amarre. Es la estrella del norte que mantiene a los marineros alineados. Es la brújula que nos guía.
El amor es el absoluto. Recordemos eso mientras cantamos. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo porque él a mí, ahora recuerden, él me amó y dio a su hijo. Y dio a su hijo y me compró mi salvación allá en la cruz. 56. Ahora, mientras nuestra hermana nos toca este himno, el hermano Branham comienza a tararear, yo le amo. Ahora, en la dulzura del compañerismo, mientras estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo, saquemos todo, todo de su corazón. Y recuerden, lo dice la palabra de Dios, yo soy su siervo, él está aquí. Entonces, estrechemos nuestras manos unos con otros y digamos, Dios le bendiga, hermano. Si usted tiene un enemigo, levántese y vaya a él. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano. Mientras cantamos el coro otra vez y nos saludamos de mano el uno al otro, háganlo ahora con mucha dulzura en el espíritu. Yo le amo. El hermano Branham dice, Dios le bendiga, hermano Roy. Yo le amo. Porque me amó y me compró mi salvación. El hermano Branham saluda de manos. Ahora con nuestras manos levantadas, yo le amo. Yo le amo porque acuérdense de Jesús y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora inclinemos nuestros rostros y tarareémoslo. El hermano Branham empieza a tararear, yo le amo. Recordando a Jesús, el hermano Branham sigue tarareando. Él a mí me amó, allá en la cruz. Ahora, mientras nuestra hermana toca dulce y suavemente, le voy a pedir a nuestro buen hermano, hermano Neville, ¿desea decir algo? Muy bien. Le voy a pedir al hermano Collins, allá atrás, nuestro hermanito leal aquí, uno de los asociados, que nos despida en oración. Mientras inclinamos nuestros rostros, hermano Collins, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Recordando al Señor, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1962, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El mundo cayéndose a pedazos. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice, muchas gracias hermano Neville, buenos días amigos, apenas me había acostado esta mañana cuando ya era tiempo de levantarse de nuevo, así que estaba un poco cansado, no vine, me llegó un tanto inesperado, el hermano Shakarian, presidente de este movimiento de los hombres de negocios del Evangelio Completo, estaba, su esposa se enfermó, así que, y se lo llevaron al hospital. Y para ser suplente de un hombre como él es un trabajo bastante grande. Y llevé a cabo ayer una convención y el hermano Arganbrid vino y fuimos. Y bueno, yo me levanté a las 4 de la mañana ayer y nos dirigimos hacia Cincinnati. Y viajamos todo el día y acabo de llegar. Llegamos casi al amanecer esta mañana y así que es... Me levanté y ronco, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Me pregunto si el hermano Arganbrid lo logró. ¿Está usted aquí, hermano Arganbrid?
todavía debe estar a salvo en los brazos del Morfeo. Si no saben quién fue Morfeo, fue un dios pagano romano. Fue el dios del sueño. Así que todos ustedes tolérenme un poquito por mi garganta ronca en esta mañana y trataré de no retenerlos mucho tiempo para vos. Mi propósito al llevar a cabo el servicio esta mañana fue porque no, la gente el próximo domingo iba a dar mi mensaje de Navidad, pero si lo hiciera, entonces esto traería gente que viene de las afueras del pueblo. Quizás estorbaría su Navidad. Ustedes saben, al regresar. Entonces pensé que tal vez sería mejor reunirnos y adorar al Señor esta mañana, de esta manera, para mi parte en el servicio de Navidad. Y luego el próximo domingo ustedes pueden estar en sus, si viven lejos, podrían estar en sus propias iglesias, de donde sean, o lo que quieran hacer. Para Butrés. Y quiero darles las gracias al hermano por ese canto tan bonito. Justo entré cuando estaba siendo entonado. Eso es realmente bueno. Todo el tiempo he escuchado a mi esposa y a todos ellos hacer alarde de la manera como canta el hermano. Y yo tuve mi primera oportunidad de oírlo cantar yo mismo, lejos del tabernáculo. Ahora, ¿no es curioso? ¿No es eso curioso? Que sea nuestra hermana del tabernáculo y haya tenido que ir allí por Luciana para oírlo cantar su primer canto. ¡Cuán extrañas son las cosas! ¿No es eso cierto? Y luego pensamos que quizás haciendo esto nos daría un tiempo para juntarnos. Y luego nuevamente las carreteras estaban en mis malas condiciones, muy malas condiciones. Me pregunto si el hermano y la hermana Dowish lograron venir desde Ohio. ¿Vinieron? ¿En dónde está usted, hermano Dowish? Sí, me lo estaba preguntando. ¿Tuvieron mucha nieve allá arriba? Bueno, no tuvieron en Cincinnati, no hay tanta como aquí, ni siquiera hay nieve en absoluto. Y ayer prediqué en Cincinnati por primera vez, y así que tuvimos un día grandioso, un capítulo nuevo que todavía no tiene ni el año, y es un capítulo muy fino, con personas muy finas. Disfrutamos del compañerismo. Ahora mismo llamaron para que yo esté en Columbus mañana por la dedicación de otro capítulo o servicio que el hermano Shakarian estaba supuesto a tomar, pero tendré que orar primero por eso. Párrafo 4. Tengo que ir a Phoenix inmediatamente después de esto. Usted sabe, y comenzamos en Phoenix el 12, que será el desayuno de los hombres de negocio, y yo no sé dónde se llevará a cabo. Creo que en la ramada, se llevará a cabo en la ramada. El capítulo de los hombres de negocio tienen su acostumbrado desayuno allí. Y luego yo empiezo el domingo y el domingo por alrededor de 12 días por todo el valle de Maricopa, en Phoenix, Tucson. Y tengo un banquete el lunes por la noche, el siguiente lunes por la noche, en Tucson. Un banquete con los ministros y los hombres del Evangelio completo de Tucson. Y así que después regreso a Phoenix. Creo que a Glendale y a diferentes lugares. Y luego la convención empieza el 20. ¿Cuándo es, hermana Fried? ¿Recuerda usted? El 24. Del 24 al 25 o 29, algo así. Y luego, si el Señor lo permite, regresaré a casa. Veremos cómo hemos progresado aquí. Ver sobre los siete sellos, hola, desde ese tiempo para ver cómo continuamos a partir de allí. Párrafo 5. Ahora, creo que alguien me dijo que tenemos unos pequeños bebés aquí esta mañana para dedicar. ¿Es eso correcto? ¿Hay alguna madre que haya traído algún niño para ser dedicado a alguno? Doc me lo dijo que, bueno, quizás estoy equivocado. Oh, sí, señor. Muy bien, hermanas y hermanos, ¿traerían a sus niños para acá? Gracias, hermana. Pienso que este es un tiempo muy apropiado para traer a los niños. Es Navidad. Hermano Neville, por favor. Ahora, mientras estos seres amados traen a sus pequeños en esta mañana, es solo
Ahora, muchas personas en muchas iglesias, y si alguno de ustedes estuvo en la convención ayer, ¿cómo es que el hermano Brown, un episcopal lleno del Espíritu Santo, pidió disculpas ante los creyentes pentecostales por bautizar niños? Así que, desde luego, él dijo que lo que tenía que hacer, de modo que los episcopales sí bautizan, rocían, que es lo que ellos llaman bautismo. Bautismo, para mí significa inmersión, sumergir, un entierro, para vosotros. Pero muchos de ellos hacen eso. Eso es algo antiguo. Eso es una forma que realmente viene de la Iglesia Católica y fue traída a través de los metodistas y episcopales. Luteranos y muchos de ellos lo hacen así. Los metodistas lo hacen así. Esa fue la separación entre la Iglesia Nazarena y la metodista. Fue el bautismo de los niños. La Nazarena y la metodista son iguales palabra por palabra, excepto en lo relativo al bautismo de los infantes, así que solo sale con ese propósito. La iglesia de Cristo es una iglesia cristiana en todo menos en lo de la música en la iglesia. Y así que, oh, esas pequeñas cuestiones que los separan y rompen la hermandad y cosas. Nosotros todos somos uno en Cristo Jesús. Pero usted no puede unirse a una iglesia, usted se une a una logia. Pero no puede unirse a una iglesia porque usted tiene que nacer en la iglesia. Es un nacimiento espiritual. Y así que distintas personas tienen sus ideas y nosotros nos llevamos bien. No hay problema. Párrafo 7. Pero para nosotros aquí en el tabernáculo queremos permanecer exactamente en la forma que la Biblia dice que se haga. Solo lo que no hay escritura en la Biblia para bautizar a un niño, no hay escritura en la Biblia para rociarlos. Así que la única escritura que hay en la Biblia es aquella donde Jesús dijo que Él fue nuestro ejemplo. Y cuando ellos le trajeron niños, Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo diciendo, dejad a los niños, venid a mí y no se lim y no lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, esa es la forma en que tratamos de continuar. Párrafo 8. Ahora, sabemos cuando el pastor y yo ponemos las manos sobre estos niñitos, nuestras manos son un pobre sustituto de lo nuestro, Señor, porque las suyas son santas. Pero si tuviera que buscar a través de la tierra en esta mañana para encontrar una mano santa, ¿dónde la encontraría usted? No hay tal cosa, ven, en la tierra. Pero por su gracia nosotros lo representamos a Él. Y los niños que estaremos dedicando aquí, impondremos nuestras manos sobre ellos y ofrecemos una oración y daremos gracias por lo que Él les ha dado a las personas. Y que sean pequeñas flores en su hogar para ayudar a iluminar el camino a medida que avanzan. Que ellos crezcan en la amonestación de Dios y que estos niñitos ahora se conviertan en grandes obreros en el reino de Dios, si es que hay un mañana. Es nuestra sincera oración. Muy bien. Párrafo 9. Que el Señor bendiga. Veamos, creo que empezaremos por aquí con este amiguito de cabeza negra con el puesta. ¿Cómo que se ve? Oh, vaya, mi esposa debería estar aquí para sostener a este pequeño. Siempre tengo miedo de romperlos. Lo ven, vaya, qué pequeño tan bonito. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo tan apropiado cuando en el pesebre se encontró un bebé? Un tiempo de Navidad para la dedicación de los bebés de regreso a Dios. ¿Cómo se llama? Samuel Thomas. Ahora, ese es muy bien, muy buen nombre. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, mientras esta parejita feliz viene en esta mañana con este pedacito de alegría que has añadido a su unión, el pequeño Samuel Tomás. Padre Dios, rogamos que tú bendigas a este niño. Y mientras lo levantamos en tu presencia esta mañana, Señor, para que tus santas manos invisibles bendigan a este niño, que así sea, Señor, que este niño viva. Y si hay un mañana, que sea un gran obrero para el reino de Dios, bendice a sus padres. Y ahora, Padre, te entregamos al pequeño Samuel Thomas en el nombre de Jesucristo para que tenga una vida dedicada al reino de Dios. Amén. Dios le bendiga y a su esposo y que tengan una felicidad y que haya un puntito de luz en vuestra vida como en todo vuestro camino. Que Dios los bendiga. Párrafo 10, por último. Ahora, ¿es este pequeño?
Ahora, yo no puedo entender ese idioma. Yo sé lo que, yo sé lo que tú estás haciendo, pero no te entiendo. Cuando yo estuve en Alemania no hace mucho, no podía hablar ni una sola palabra. Yo dije, pero la cuestión con ustedes, el pueblo alemán aquí, yo dije, no lo entiendo. Dije, yo iba por la calle y una mujer estaba cargando un bebé y estaba llorando en inglés. Bueno, yo creo que ella tiene uno demasiado en encerrar cuando regrese. Alicia Kai Khalil. Alicia Kai Khalil. Ese es un nombre bonito, me gusta. ¿Puede traer a la hermanita aquí? Oh, tengo su mano también allí, hermana. Ahora, ustedes saben que cuando Israel traía su sacrificio, prediqué ayer sobre eso, al altar, ven. Ponía sus manos sobre él, porque ellos se identificaban con sus sacrificios. Sus manos sobre su bebé, la identifica con su bebé. Entonces, ¿es eso correcto? Y nosotros ponemos manos sobre él, identificándonos en oración a Dios por esta pequeña Alicia Kai Khalil. Nuestro Padre Celestial, levantamos a ti, a esta damita, Señor, esta pequeña alegría que sale ha dado a esta familia. Bendice a esta niñita, Señor, esta cosita bonita que sostengo aquí en mis brazos esta mañana, mientras la madre trae a este bebé. Tú se la diste a ella y ahora ella te la está regresando a ti. Eso muestra que su fe y deseo, Señor, que su hija sea criada en la amonestación de Dios. Bendícela, Señor, y que ella viva una vida larga y feliz, y que el día de mañana sea una gran sierva para ti, si acaso hay un mañana. Bendice el hogar de donde proviene. Concédelo, Señor. Ahora te damos a esta niña encantadora, dedicándola en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿no es acaso una linda pequeñita? Ustedes saben, el bebé de cada madre es el más bonito sobre la tierra. Eso es correcto. ¿No es así? Dios le bendiga. Una cosita muy dulce. Me está mirando de esa manera. Ahora tengo mi mano. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando y recordando. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El mundo cayéndose a pedazos. Párrafo 11. Ahora, ¿cómo está? Bueno, mi niñita tan más linda es esta también. ¿Y cuál es su nombre? Leta, Aleta Anna. Lisa Ann Farmer. Vaya, qué bonita niñita. ¿Puedes venir aquí conmigo, Lisa? Tú. Así que así está bien. Ahora también es una niñita bonita. Ella está mirando a... ¿Te gusta ir a la iglesia, Lisa? Me imagino que eran pequeñitos como estos, los que nuestro Señor cargó en sus manos, hermana. Todos ustedes están parados aquí ahora. Siento que ven lo que quiero decir. ¿Por qué el matrimonio es un o lo que es una dedicación? Uno está parado en el camino de Dios. Me emociona. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oh Dios, venimos esta mañana con esta pequeña Lisa y oramos, Padre Celestial, que tú bendigas a Lisa y todo lo que haga durante la vida, que ella viva una vida larga y feliz. Bendice a sus padres, que ella pueda ser criada en un hogar, Señor, para admirar y adorar a Dios. Y luego que si hay un mañana, que sea, ella sea una obrera en el reino de Dios. Mantén las enfermedades y cosas alejadas de ella al ir en la jornada. Y hazla una gran bendición en tu reino. Y te damos esta niñita y la dedicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una bebé muy dulce. Oh, me encantan los pequeñitos, pero siempre tengo miedo de romperlos. Usted sabe, son tan pequeñitos. Y sin embargo, mi esposa me dijo, pues son más difíciles de romper
que yo. Eso es correcto. Son tan delicados, usted sabe. Ahora, ¿hay alguien enfermo que quiera oración? Solo un caso especial de oración o algo y que pudiéramos ofrecer por usted. Muy bien, hermana, si viene para acá y se para, muy bien. Eso es. Queremos abordar estas cosas por si acaso nos demoramos un poco en nuestro mensaje navideño para que pueda estar bien. Muy bien, señor. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros ahora. Y hermano Neville, ¿puede ponerse enfrente de mí? Nuestro Padre Celestial, en esta víspera de Navidad, donde la gran remisión de nuestros pecados y enfermedad nació en el mundo para convertirse en un sacrificio por nosotros, traemos a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo, que imponiendo nuestras manos sobre ella, estamos haciendo exactamente lo que tú dijiste. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. ¿Es eso correcto? ¿Cómo le va, hermana? Ahora inclinemos nuestros rostros de nuevo. Nuestro Padre Celestial, mientras estamos parados aquí en la presencia del Todopoderoso, orando por nuestra hermana que ha tenido una desgracia y algo pasó que acaba de cegar sus ojos. Pero tú, Señor, como le dijiste a Moisés, quien hace el ojo del hombre, y solo hay uno que puede ayudar, y ese es el gran Jehová, Creador. Así que oramos, Padre Celestial, mientras creemos esto en nuestros corazones y la traemos a ti. Y nuestra fe, nosotros venimos por fe al gran altar dorado de Dios, donde el sacrificio sangrante, Cristo, yace en el altar. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y ahora colocamos nuestra fe con la de ella en tu altar y pedimos en el nombre de Jesús que esta ceguera deje a nuestra hermana y que ella pueda ver para la honra y gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Pero, sí, señor, bien. Ahora estamos orando por la unción para el ministerio de nuestro hermano Cowle, para que vaya y visite un amigo mío. Yo trabajé con él en Nueva York, Parilis Reder, el que vino a mi casa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y acaso no tenía que ver él con algo en la misión Sudán? Maravilloso. Entonces él se va de Louisville. Oh, vaya. Detestamos perder al hermano Cable de Louisville. Bendito sea su corazón. Vaya. Siempre puedo recordar al hermano Cable. Este hermano precioso, santo de Dios, recuerdo la primera vez que tuve contacto con él. Él estaba sangrando a muerte. Yo conocía su gran nombre entre los hermanos y fui para allá. Su hermano estaba parado en el hospital. Yo, un hombrecito como yo, me daba temor entrar, así que me arrodillé detrás del aparato de la Coca-Cola en el pasillo del hospital y oré por él y regresé. Volvió a sonar el teléfono y dijeron, usted nunca ha ido a ver al hermano Caule. Y yo fui para allá. Ellos le operaron algo en la nariz y cortaron algo grave y él estaba sangrando a muerte. Me arrodillé allí y oré. Eso se detuvo inmediatamente. Nuestro Padre Celestial, él es tu siervo y ahora se muda lejos de entre nosotros. Pero aún así, estamos unidos, Señor. Nuestros corazones siempre latirán. Yo ruego, te ruego, como ahora, uno al lado del otro. Te ruego, Padre, que bendigas a este mi hermano, Señor, mientras él va allá para ayudar a tu gran siervo, el hermano Parris Reder, estando tan interesado en el bautismo del Espíritu Santo, Señor, que ponga todos los fundamentos y seguir adorando a Dios. Bendice al hermano Cowle. Bendícelos juntos en su trabajo para ti, Señor. Ese esfuerzo, que trabajen en equipo como Pablo y Silas. Concédelo, Señor. Dale a él la unción del Espíritu Santo. Él ha anhelado e intentado y presionado y empujado para encontrar
es el lugar donde tú podrías realmente enviarlo, Señor. Abre grandes cosas para él y que este sea el tiempo, Señor, que tú lo has entrenado y creído para esta hora, Señor. Mientras estamos en el tiempo de la tarde, fortalece su cuerpo, Señor. Necesita fuerza, que el poder que resucitó a Jesucristo, sanidad en su cuerpo, oh, que vaya con la fuerza y lleve el, oh, bendito tu corazón. Lleve mis saludos al hermano Parris y espero verlo después. A usted en la India, en el extranjero. Dios le bendiga. 16. ¿Cómo está, hermana? Gracias, hermano. Señor Jesús, a medida que traemos a esta damita con nuestras manos sobre ella, conectándonos a ella como al sacrificio, sabiendo que tú lo prometiste, pedimos por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. A esta pequeña madre que está parada aquí, con sus hombros encorvados y cabello canoso, mostrando escarcha para el mundo venidero. Dios, que el poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de la tumba, mientras imponemos manos sobre ella, conéctanos con ella y Cristo, que el poder que lo resucitó de la tumba sane su cuerpo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Padre Celestial, mientras imponemos manos sobre nuestra hermana, de igual manera en el nombre de Jesucristo, que sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Bondadoso Padre, en el nombre de Jesucristo, imponemos manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Dios le bendiga, hermana. Padre Celestial, ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, para su sanidad. Que él sea sanado en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, siendo que una de nuestras hermanas viajó desde lejos para estar en la reunión, pero ahora ella está parada en esta mañana y nos conectamos, Señor, en el Evangelio, mientras nuestras manos están puestas unos sobre otros y sobre ella. Que el Dios del cielo vea esto, donde dice, si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra, aquí estamos, tres juntos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sánala, Señor, en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, ponemos manos sobre nuestro, mientras estamos de acuerdo, en el nombre de Jesucristo. Que ella sea sanada. Padre Celestial, Él dijo que su maravillosa vida, esposa cristiana, tiene cáncer. Oh Dios, Él se para por ella. Cristo se para por ella. Ahora, diablo, déjala en el nombre de Jesucristo. Créalo, hermano. Esto es una estaca clavada aquí mismo. Recuerde esto. Nuestro Padre Celestial, esta es nuestra hermana que viene a nosotros, Señor, como una vida de ejemplo. Ella vive y ella viene por su sanidad. Y nosotros, con nuestros corazones y manos unidas a ti, Señor, te pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Risetor, quien es tu sierva, venimos en tiempo navideño. En el nombre de Jesús, permite que sea sanada. Amén. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, traemos a esta mujercita encantadora en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, ponemos manos sobre ella y pedimos por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial, venimos a imponer las manos sobre nuestra hermana. En el nombre, ese santísimo nombre de Jesucristo, que sea sanada para gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, mientras te traemos a nuestra hermana hoy un trofeo de tu gracia, como tú has estado con esta mujer hace años y años, con tan solo unas horas de vida, carcomida por el cáncer, y ella ha vivido para de Dios. Sánala hoy, Señor, lo que sea que esté mal. En el nombre de Jesucristo, Dios la bendiga. 19. Padre Celestial, mientras nuestra hermana, también un trofeo de la gracia de Dios, una desventurada y miserable, adicta, borracha, y ahora se para como una hermosa mujer, sanada, qué caso de sanidad, Señor. Y luego su corazón arde por otros que están afligidos, porque ella sabe que hay un gran sanador. Ella acaba
de mencionar tres nombres diferentes, Padre, ruego y me conecto con nuestro hermano aquí, nuestro pastor, y con ella y el Señor Jesús, y permite que en su glorioso nombre estas tres personas sean liberadas para el reino de Dios, Señor. Gracias, hermano, glorioso Padre. Estamos ahora poniendo manos sobre nuestro hermano Guay. Él está pidiendo tres cosas. Tú las conoces, Señor, y nosotros creemos que está escrito y sabemos que la Escritura dice todas las cosas. Y así que oramos, Padre Celestial, que esto que Él pidió le sea manifestado en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorioso Padre, ponemos manos sobre nuestro hermano en el nombre del Señor Jesús y pedimos por su sanidad para la gloria de Dios. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, sobre nuestra hermana, imponemos nuestras manos por amor al reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, para obedecer lo que Él dijo que hiciéramos, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermana. Padre Dios, de igual manera, sobre nuestro hermano, imponemos nuestras manos en el nombre de Jesucristo. Que tú lo sanes por amor al reino de Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Hermana Angarbritz, Padre Celestial, oramos por nuestra hermana Argambritz. Que tú la sanes, concédelo, Señor, su petición que le sea concedida. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, poniendo manos sobre nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Créalo, mi hermano. Padre Celestial, imponemos manos sobre el niñito en el nombre de Jesucristo y que al estar parados aquí juntos esta mañana, por fe, te traemos este niño y que las bendiciones de Dios del poder de sanidad de Cristo sea manifestado en su cuerpecito en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, sobre este precioso papá que lo trae, también pedimos que manifiestes tu poder de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano. Párrafo 20. Padre Celestial, a medida que la hermana Pau, nuestra noble hermana en necesidad, y cuán bondadoso tú has sido con ella, Señor, ruego que tus bendiciones continuas fluyan en su corazón y toda enfermedad y tristeza por la que ha pasado, que el poder de Cristo la restaure, Señor, el 100 por 1 y la sane completamente, sus seres amados, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, imponemos manos sobre nuestro hermano y pedimos que el poder de Jesucristo lo sane. En el nombre de este niño, Cristo, que estamos celebrando durante este tiempo. Amén. Bondadoso Dios, mientras imponemos nuestras manos sobre nuestra hermana, tu sierva, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para tu gloria. Señor, imponemos manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que sea sanada. Padre Celestial, imponemos manos sobre nuestra hermana aquí, en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios la sane. Amén. Señor Jesús, concédele a nuestra hermana su petición, mientras lo pedimos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, vemos a nuestra hermanita todavía con nosotros durante todos estos años. Te damos las gracias por ello, Señor. Oramos que tú le des su petición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, Señor Dios, disculpen, si Dios es omnipresente, cruzando los mares, por aquí, en todo lugar, y usted cree que Dios lo va a sanar esta mañana en Noruega, su hija y su papá, y usted quiere oración por ellos, por salvación. Señor, tú ves a la damita y sabemos que conoces sus peticiones. Tú oíste su voz. ¿Cómo es que tú sabes que ella está parada aquí? Porque ni siquiera un gorrión puede golpear
la calle sin que tú lo sepas. Y entonces sé que tú conoces esta petición, así que solo pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, que le sean concedidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, rogamos eso por su madre que es anciana y que va a ser operada. Dios, ayuda. Y si hay algo más que podamos hacer, Señor, dímelo a mí o a alguien antes que termine este día para consolar a nuestro hermano. Concédelo, Señor, lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ponemos manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo, que tú la sanes y se recupere. Amén. Que el Dios del cielo conceda su petición en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Hermana, usted es la hermana Margaret. Señor Jesús, oro por nuestra hermana. Nuestra hermana, su esposo está parado por ella. ¿Cómo han luchado y cómo tú mismo te has manifestado a ellos y te has mostrado a ellos, Dios? Y estoy tan agradecido. Concede, Señor, que su esposa sea sanada, nuestra preciosa hermana, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, esta petición que este hermano está pidiendo, tú conoces todas estas condiciones, Señor, y ruego que tu siervo, que le concedas la sanidad de los cuerpos de los que está hablando. Ahora, tú has escuchado esas peticiones mejor que yo, así que solo pido con mi corazón abierto en tu altar y pongo mi oración con la de mi hermano aquí en el nombre de Jesucristo, que sean contestadas. Amén. Padre Celestial, imponemos las manos sobre nuestra hermana para su petición, que se le conceda en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermana. Párrafo 26, 22. Señor, imponemos las manos sobre nuestra hermana por su petición, en el nombre de Jesucristo, que le sea concedida. Padre Dios, sobre nuestra hermana aquí, su petición que se le conceda, Señor, y él ha tratado de servirte todos estos años y a través de la dificultad, él sigue en pie. Dios, que él se toma del cuerno, del altar esta mañana, clavando la estaca aquí hallado. Esta es la hora cuando llega. Concédelo, Señor, y que esta petición sea concedida para su esposa y su nieta en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por ello. Dios le bendiga, hermano. Créanlo. Nuestro Padre Celestial, esta pequeña madre que está aquí esta mañana, ha sido como una madre para muchos. Ahora ella está orando por sus seres queridos. Señor, ella ha pedido que, y todos nosotros, uniéndonos, poniendo nuestras manos sobre ella como una unidad, que nosotros creemos de esto, y con nuestros corazones ante tu altar, pedimos que esta petición que ella pide sea concedida en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, párrafo 23. Dios, tú conoces a la gente que Él representa, a todos los que están en su corazón en este momento. Y nos hemos puesto con Él, Señor, en el nombre de Jesucristo, que su petición, Señor, en Jesús. Oh Dios, conocemos a la hermana Hattie, rogamos Dios, al imponer nuestras manos sobre ella, concede que el Espíritu Santo esté con ella, Padre, y revele eso a su corazón. Pensamos en su precioso hijo, en ambos, pienso en el momento en que se encontraban en esa habitación, aquel día en el pequeño y humilde hogar. Tú dijiste, dile que pida lo que quiera y solo diga la palabra. Ella pidió, Dios, yo sé que a ti te importan estas personas, así que ruego mientras pongo las manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida y sea suplida. Señor Dios, mientras imponemos las manos sobre nuestra hermanita, conduciendo a través de estos caminos resbaladizos y cosas para tratar de llegar aquí, tú lo sabes todo. Oro por ella, Señor, mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, que ella reciba lo que ha pedido. Amén. Párrafo 24. Nuestro Padre Celestial, mientras este hermano precioso, como él estuvo determinado una vez, Señor, los cigarrillos y cosas lo tenían atado, y tú concedías una entrevista y esperaba, y tú nos decías nada. Él conseguía otra, esperabas, y no, y nos decías nada. Y finalmente, una mañana, sentado allí, llegó. Entonces, todo terminó. Te damos las gracias, Señor. Tú eres fiel, tu palabra nunca ha fallado. Y dice, los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Ahora,
Él llega con sus tres peticiones de esta mañana, Señor, y estamos parados como tres con una promesa de un oficio trino hecho en un solo Dios, en el nombre de ese único Dios vivo y verdadero, Jesucristo, que su petición le sea concedida. Amén. Bendiciones, hermano. Oh, es para, Señor, tú escuchas esas peticiones. Tú sabes cómo responderlas, Señor. Así que imponemos las manos sobre nuestra hermana Baker. En el nombre de Jesucristo ofrecemos nuestra petición con ella para la sanidad. Amén. Bendiciones, mi hermana. Padre Celestial, al imponer las manos sobre este buen hermano, encuentro la imagen misma de la salud hoy. Pero a veces eso es engañoso. Así que te pido que le concedas lo que pide en su corazón, Señor. Dale lo que ha pedido en el nombre de Jesús. Amén. 25. Padre Celestial, imponemos las manos sobre nuestra hermana y pedimos que en el nombre del Señor Jesús le conceda su petición para tu gloria. Amén. Señor Jesús, imponemos las manos sobre nuestro hermano y pedimos su petición. Solo significa con esto, Señor. Mientras imponemos las manos sobre él, nos conectamos y en esta unidad pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Padre Dios, con nuestra hermana también lo hacemos igualmente en el nombre de Jesucristo, que ella tenga su petición, hermana. Dios, ¿cómo a nuestro precioso hermano lo podrían haber sido asesinado el otro día? Pero tú no estabas listo para él, así que te pido, Dios, que les dé su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú sabes cómo hacerlo. Nuestro Padre Celestial, mientras nuestra pequeña y nerviosa hermana se presenta, sabiendo, Señor, que muchas han sido sus aflicciones, pero tú lo has prometido. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios los librará de todas ellas. Ella necesita urgentemente esta liberación, Señor. Imponemos las manos sobre ella y condenamos este mal, Señor, sobre tu altar de oro, que el poder de Dios lo purifique y lo sane. Párrafo 26. De acuerdo, usted, eso, estuvo sentado aquí atrás todo el tiempo. ¿Eh? No lo vi. Oh, usted, por aquí, con razón. Este es un hombre que se llama, ella llamó Miner. Ese es su nombre, pero en esta ocasión un miner es un mayor. Quiero decir una palabra. Dígala, diga cualquier cosa, lo que quiera. El hermano miner Argambrid es uno de los hombres de negocios del Evangelio completo. Uno de los ayudó a fundar este gran movimiento con el que estamos tratando de trabajar juntos para que todos los hombres reconozcan, independientemente de su afiliación y denominación, que todos somos hermanos en Cristo. El otro día él dijo algo que le escribió a un senador o algo en aquel lugar y fue absolutamente sublime. Y le dijo, quiero que lo escriba, quiero que venga a la iglesia y lo diga. Él dijo, ya lo dije, así que lo tenemos aquí grabado. Y yo quiero sacar eso de la cinta. Ustedes, hermanos, hermanos Jim, sé que me estás escuchando allí en la sala. Yo quiero eso. Esa fue una verdadera pieza de diplomacia. Añadido con esto, muy bien, diga lo que quiera, hermano Argambril. El hermano Argambril habla. Amén. Puedes ponerse ahí. Está bien, entonces. Qué cierto, amén. Qué verdad. La paz va y viene y los placeres y simplemente se desvanecen, pero la alegría permanece. Párrafo 27. Bueno, está mal en el día allí afuera, pero bueno, adentro. Y ustedes saben, conocí a un hombre, o mejor dicho, un hombre me dijo, había conocido a un hombre recientemente. Y él dijo que el hombre se estaba quejándose. Oh, dijo, este es un día horrible. Dijo que estaba lloviendo y demás. Él dijo, este es un día maravilloso. Y el amigo dijo, bueno, ¿cómo llamar a este un día maravilloso? Él dijo, déjeme decirle, el doctor me dijo hace un año que solo me quedaba una semana de vida. Dijo, cada día, pues ese es un día maravilloso. Así que eso es correcto, es un día maravilloso. Así que todos estamos lo que es. Como dijo el hermano, todos nosotros estábamos condenados a muerte. Eso es correcto. A morir e ir al tormento. Pero ahora este es un día maravilloso. Estamos vivos en Cristo y no podemos morir más.
todo ha terminado. Bien, estamos realmente en Cristo. Ahora vamos a párrafo 28. Ahora, en el tabernáculo, hermano Argambrid, yo generalmente tomo mi tiempo. Así que si a usted le da hambre a la hora de la cena, puede salir. Me siento tan cansado en esta mañana que tengo que decir algo para mantenerme alerta un poquito hasta que pueda, hasta que pueda el Espíritu del Señor venga sobre mí. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y oremos antes de leer la palabra. ¿Cuántas peticiones de otras cosas que tienen por las que tal vez no se ha orado? Solo háganlo saber levantando sus manos. Ahora pongámonos de pie en esta mañana mientras oramos. Eso les dará un cambio de posición y quizá les ayude un poco. Y luego, después de orar, quiero que se mantengan de pie por algunos minutos hasta que lea la palabra. Pienso que es excelente pararse reverentemente mientras leemos la palabra de Dios. Párrafo 29. Nuestro Padre Celestial, venimos tan humildes como sabemos venir, con corazones vacíos de todos los deseos del mundo o sus placeres. Y como nuestro hermano ha citado o declarado, gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y venimos con corazones regocijados de tener este privilegio de venir ante tu presencia a pedir cualquier petición que deseemos. Y el gozo viene cuando miramos en la palabra. Y está prometido que si lo creemos, nos será dado. ¿Qué podría estremecer más a un corazón humano que late que saber que el Dios eterno e inmortal dio tal promesa? Ahora, perdónanos, Señor, y si hemos pecado o hemos hecho algo que te desagrade, que antes de pedir estas cosas, porque sabemos que está escrito, si nuestro corazón no nos condena, tenemos nuestra petición. Pero ahora perdónanos todo lo que hemos hecho. Mira que somos un grupo de personas dignos de compasión, Señor. Somos pequeños mortales, arrastrándonos aquí en la tierra y arrastrándonos por este lugar pecaminoso. Pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que hay algo que vendrá algún día y nos sacará de este lugar a un lugar mejor. Y nos alegramos en esto. Y ruego, Dios, por cada petición. Tú conoces lo que hay detrás de cada mano que se levante. Concédelos eso, Señor. Yo oro por mí mismo, por fuerzas en esta mañana, por la voz para ayudar y para predicar el Evangelio. Y te pedimos nos bendigas junto en esto que estamos celebrando, la época navideña. Señor, haz que encontremos el verdadero espíritu de la Navidad y que éste more en nosotros para siempre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Por su causa. Amén. Párrafo 30, por último. Ahora, si se ponen de pie un momento, quiero leer del libro de Miqueas en esta mañana. En un lugar y en otro lugar en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, para obtener un pequeño contexto de lo que quisiera hablar en esta mañana para nuestro mensaje de Navidad. Hebreos 12, 25 es el lugar. Esta mañana al levantarme tuve que apresurarme y no tenía todo en el lugar que quería tener. Más bien comienzo con el segundo versículo de Miqueas 1. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 25, leemos esto: Mirad que no desechéis al que habla. Desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonestaba de los cielos. Ahora, Señor Dios, añada tu bendición a la lectura de tu palabra y damos hoy a cada uno lo que quieres que sepamos, que al salir de aquí sintamos que hemos estado en tu presencia y podemos seguir adelante con una mirada nueva y con un mejor entendimiento y con más determinación de lo que teníamos cuando entramos a este edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Párrafo 31 dice, ¿no es esa una lectura para rara para Navidad? Mi propósito al hacer esto fue para traerle a la iglesia algo tal vez un poco distinto, porque en la radio durante toda la Navidad ustedes estarán escuchando una y otra vez la vieja y familiar historia de los hombres magos viniendo del este y encontrando al niño Cristo y la adoración de los pastores y la aparición de la estrella y todas estas historias navideñas que forman nuestra creencia religiosa de hoy. Y todos están muy bien y estoy ya agradecido por eso, pero pensé en la iglesia esta mañana y probablemente nuestro pastor quizás esta noche o el próximo domingo estará trayendo un mensaje sobre algo de eso. Y pensé entonces darle a la gente un cambio con algún otro punto de vista sobre la Navidad, que yo elegí este texto. Ahora solo unas cuantas palabras. Párrafo 32. Y ahora veo que están cambiando lugares, unos parándose, otros sentándose, y eso es bueno. Pronto tendremos espacio de modo que sentimos no poder permitir que se llenen estos pasillos debido a que el jefe de bomberos no nos lo permite. Pero muy pronto tendremos una pequeña ampliación, si el Señor lo permite. Ya lo han comenzado y eso será tan pronto como podamos y será un lugar totalmente diferente cuando se trata de la parte material del lugar. En realidad no quedará nada del viejo tabernáculo a la vista. Habrá vidrieras de color, habrá un revestimiento de ladrillo alrededor, será totalmente diferente. Pero el viejo edificio permanecerá aquí, porque tenemos un propósito para eso. Ven, dejad que las viejas paredes permanezcan, ven, y solo vamos a cubrirlo y a ponerlo piedra alrededor y así sucesivamente, pero quedará exactamente igual. Párrafo 33. Ahora, Navidad. Desearía que la gente en este mundo realmente pudiera comprender lo que realmente es la Navidad. Ahora, la primera palabra de Navidad, Christmas, Navidad en inglés, es como una expresión católica, significa Cristo. Christmas. ¿Ven?
Christmas, Cristo Misa. Ven, fue ordenado o iniciado con la Iglesia Romana. Y Cristo no nació más el 25 de, no, de diciembre, que yo, es solo un completo conglomerado de dogmas. Eso es todo lo que hay al respecto. Como dijo el profeta, el mundo entero se ha convertido en una llaga podrida. Eso es correcto. No hay ni una sola cosa limpia en ningún lugar. Toda festividad está respaldada por pues Papá Noé tomó el lugar de la Navidad, del nacimiento en el pesebre. El conejo y el pollo y los sombreros nuevos tomaron el lugar de la resurrección. ¿Y dónde aparece Dios en todo esto? Bien, la razón de esto es que ese hombre en el comercio. Pues ellos empezaron a comprar regalos de Navidad desde meses atrás. ¿Y qué es eso sino un rasgo pagano? No hay nada piadoso en ello. O tratan de decir, dad regalos a los hombres magos. Eso es solo un oasis para una excusa diabólica. Si usted desea dar algo de su vida a Cristo, no se la dé uno al otro, désenla a Él. Por eso fue que Él murió. Ese fue el propósito de su venida. Ven, 34. Pero ha llegado a un punto donde es una maldición para los niñitos. Algún vecinito de la calle puede tener bastante y el otro amiguito no tiene nada y ellos miran. Y es que todo está completamente mal. Eso es todo. Y los comerciantes suben sus mercancías en estos lugares. Pues mi esposa salió a buscar algo para algunos amiguitos que hace casi 3 semanas. Dijeron, oh, todo se ha agotado. Todo el surtido. Hicimos doble pedido este año, todo se ha agotado. 3 o 4 semanas antes del tiempo de empezar las compras. ¡Oh, qué gran montaje comercial es este! Y después de todo, ¿sabe usted cómo comenzó esto que llamamos Navidad? El Christian Mass en inglés, Cristo Misa. Aquí está su historia, una notita que tengo escrita en una página. La completé justamente el año pasado antes de enseñar sobre las siete edades aquí. Tomé el concilio de Nicea y el concilio pre-Nicea y el concilio post-Nicea y los padres nicenos y las dos Babilonias de Islov y el libro de mártires de Fox y todo esto porque había oído a ministros citarlos. Pero yo quería leerlos por mí mismo para ver de modo que yo pudiera saber a leerlo o decirlo a mi gente, porque Dios me hará responder el día del juicio de lo que le dije al pueblo. Entonces no tengo que decir lo que otro dijo que leyó. Quiero leer yo mismo. Ven y saber. Párrafo 35. Ahora, realmente, Navidad, Cristo, yo creo, y casi puedo probar, la resurrección puede ser probada mirando al Creador. Cómo él creó toda esta vida botánica y cómo tiene que morir todo aquello que sirve su propósito. Y se muere. Vuelve a vivir porque tiene vida perpetua. Pero la única forma en que puede volver a vivir es por medio de una semilla germinada. Ven. Ahora, Dios se expresa a sí mismo en esa creación y ella demuestra que todos estos dioses paganos y cosas que tenemos son incorrectas. Vean, solo son filosofía e imaginaciones. Pero el que creó el cielo y la tierra se expresa a sí mismo a través de su creación, lo que él es en su programa. Y entonces, si alguna vez se ha puesto a pensar, cuando Cristo nació, que el Hijo de Dios, ¿por qué nació en un pesebre, en un establo, colocado en un pesebre? Porque él era un cordero. No podían nacer en casas, los corderos no nacen en casas. Y entonces notaron que cuando ellos se lo llevaron al Calvario, él no podía huir, él tenía esa cruz puesta sobre él, él fue golpeado hasta que su espalda estaba sangrando. Pero ellos guiaron al cordero al matadero, ven, él era un cordero,
Bueno, y si todos estos testimonios de la naturaleza que él era, ¿cuándo nacen los corderos? ¿En diciembre o en abril? Ciertamente, vean, es una tontería, ven, pensar tal cosa. 36. Esto fue hecho por la Iglesia Católica Romana antes de convertirse en la Iglesia Católica en Roma, alrededor de los años 106 o algo así, o mejor dicho, en el 306. Ahora, encontramos que los romanos paganos adoraban a Júpiter, el cual es el dios Sol, y adoraban a Astarte, el cual era el dios Luna o de otro modo la madre del cielo. Bueno, para acortar esto, ellos decían que Astarte o la diosa madre del cielo no sería más y la reflejaron en María, de modo que sigue siendo idolatría, conectando el cristianismo con la idolatría. Luego también, y ellos sufrieron o adoraron y honraron el nacimiento de su dios Sol, el cual era Júpiter. Es cuando el Sol desde el 1 de diciembre hasta el 25 no cambia, está pasando su Capricornio equinoccio. Y por cierto, tengo un artículo que saqué del periódico que quiero leerles en algún momento, que los estremecerá. Ustedes hablan de lo que sucedió en el río aquel día. Yo quiero mostrarles los hallazgos en Jerusalén para confirmar eso. Apareció en un periódico hace solo unas semanas atrás, algo que encontraron en Jerusalén hace unas semanas. Confirmará positivamente ese ángel que apareció aquí abajo en ese mismo momento y enviando al ministerio. Ahora nunca lo supe hasta hace algunas semanas y aquí está en el periódico. 37. Ahora noten, cuando cruzó eso, es en eso, ven. Repito, 37. Ahora noten, cuando cruzó eso, es en eso, ven. Ahora, después del 21 de diciembre, los días comenzaron a acortarse cada uno, a más o más bien un poco más largos, cada día, hasta llegar por julio. Luego empiezan a cortarse otra vez hasta que llega, y ese es justamente el tiempo de descansar. Y los romanos paganos decían que ese era el natalicio del dios Sol, del 1 de diciembre o el 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Ellos tenían el circo romano, las carreras de corazas y demás cosas eran durante ese tiempo. Bueno, entonces, cuando los cristianos o los cristianos romanos añadieron sus dogmas para obtener ambos lados, esto es del pagano y el cristiano, dijeron, si es el cumpleaños del dios Sol, hagámoslo todo junto el cumpleaños de Hijo de Dios. Ahí está su día 25 de diciembre para su misa, misa a Cristo, Christmas. ¡Oh, qué cosa tan terrible! Ven. Ahora, para conectar, pues usted dice, ¿no serviría cualquier otro día? Sí, pero conectar a Cristo con lo pagano, la misma cosa que él vino a abolir, ellos lo conectan de nuevo con eso. Bien, eso es lo que está mal. Y Santa Claus, un hombre anciano en Alemania llamado Chris Grenly, iba llevando regalos a los niños el día de la misa a Cristo. Él era un católico y ellos lo hicieron un santo. Ahora es en San Nicolás. Ven, será mejor que yo. Ustedes saben eso. De todos modos, vean, tenemos eso en las edades de la iglesia. Párrafo 38. Pero esta mañana, lo que quiero decir es esto, que este día de Navidad que se aproxima no encuentra al mundo en mejor condición de lo que estaba hace 1900 o 2000 años atrás cuando vino Cristo. No es diferente. Está en la misma condición que entonces, así está ahora. Si yo sacara una conclusión de lo que, o un texto de lo que yo voy a decir, sería el mundo cayéndose a pedazos. Cuando Cristo vino en Navidad hace 1900 años, el mundo se estaba cayendo a pedazos. Todo se había contaminado. El mundo religioso se había contaminado. El mundo romano, moralmente, estaba en su punto más bajo. ¡Oh, la inmoralidad del mundo!
Los judíos habían abandonado a su Dios y habían tomado sus fiestas solemnes y sagradas y las habían convertido en una tradición ritualista. Dios se había apartado de ellos y sabían que algo tenía que acontecer. Todo el mundo lo sabía para mantenerlo unido. Se estaba cayendo a pedazos y ese algo para mantenerlo unido. Cada nación a su manera estaba esperando por algo o por alguien que viniera para mantenerlo unido. Párrafo 39. Si ese no es el cuadro hoy, no conozco al mundo. Está buscando algo para mantenerlo unido. Es exactamente igual que hace 2000 años. Hace 2000 años el mundo estaba buscando un Mesías para mantener la cosa unida. Pero hace 2000 años Dios le dio un Mesías al mundo, porque si estamos esperando algo y buscando algo, Dios nos los enviará. Y ahora el mundo, después de 2000 años, ha vuelto a la misma condición que tenía hace 2000 años. Se está desmoronando. Las naciones, no hay fundamento en ninguna parte. El comunismo, el catolicismo, el protestantismo, la política, la moral, todo está cayéndose a pedazo. Y ellos están orando por un Mesías. Pero aquí está lo que quiero decir. Si él viniera, ¿lo recibiríamos o haríamos como ellos hicieron? ¿Le rechazaríamos? ¿Sabemos lo que realmente necesitamos? A veces oramos por nuestros deseos y a veces nuestros deseos no son nuestra necesidad. Debemos darnos cuenta de que no entendemos lo que necesitamos. Creemos que sí, pero Dios prometió suplir nuestras necesidades y eso hará. Párrafo 40. Ahora, ¿qué pasaría si mi pequeño José de 7 años de edad quisiera ir de casa conmigo y gritara y llorara por tomar mi escopeta automática y cargarla con cartuchos? Papi, yo puedo matar un conejo. Bueno, yo no podría dejarle hacer eso, aunque él cree que lo necesita, pero yo sé más que él. Y si tu pequeño bebé de año y medio te viera afeitándote con una navaja de afeitar y gritara y llorara por esa navaja, al ver que usted se afeita, él quiere hacer lo mismo. Pues usted sabe qué es lo mejor para él, pero usted no dejaría que lo toque, que lo tome. Porque si usted es un padre que piensa con sensatez, no haría tal cosa, sino que se lo impediría. Y muchas veces que nosotros queremos algo es contrario a lo que Dios sabe que tenemos necesidad y Dios no nos lo dará. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 16 de diciembre del año 1969. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El mundo cayéndose a pedazos. Párrafo 41. Y ellos estaban orando por un Mesías. Ellos querían un Mesías, pero esta es la cuestión. Ellos lo querían de la manera que ellos lo querían. Y Dios lo envió de la manera que él quería y ellos lo rechazaron. Y lo hacen de nuevo hoy. Hacen lo mismo hoy. Lo rechazan de nuevo. Ellos hacen la misma cosa ahora como lo hicieron entonces. ¿Por qué? Por la misma razón. La misma razón. Él vino entonces y nosotros sabemos que él vino. Él vino a ellos, pero no vino en la forma y estilo que ellos deseaban que viniera. Y si Dios nos enviara algo hoy, estamos clamando por ello, la iglesia. Y cuando Dios lo envía, no lo queremos. No viene para acomodarse a nuestro gusto denominacional. Algunas veces no viene para acomodarse a nuestra concepción teológica. Pero es la mismísima cosa por la que orábamos, la mismísima petición que teníamos ante Dios.
Dios nos la envía y nosotros la rechazamos. Queremos un regalo de Navidad de Dios, pero lo queremos a nuestra manera. Dios lo envía en la manera que lo necesitamos. Amén. Él sabe lo que la... Él sabe lo que la iglesia necesita. Pero nosotros creemos que sabemos, pero Él realmente sabe lo que es. 42. Ahora, como dije hace algunos minutos, llegamos a esta Navidad otra vez. El mundo está cayéndose a pedazos. Mencionamos algunas cosas que anoté aquí. Miren, la inmoralidad del mundo. Nunca estuvo en un estado más bajo por poco. Tengo un artículo aquí de donde me gustaría leer un par de estrofas. Apareció en un periódico de África, el Center Barrier. Dice, la muerte de la modestia femenina, es a preciosa cualidad que Dios ha colocado en la familia humana para salvaguardar su patrón moral. Está muriendo hoy, mientras mujeres y niños inocentes han doblado sus rodillas ante la diosa de la moda y no han vacilado en confirmar la extrema vergüenza del estilo moderno. Tengo aquí como una página sobre eso. Jamás había oído semejante cosa. Y la atracción sexual es considerada como legítima tanto entre cristianos como entre no cristianos. 43. Como veníamos hablando el hermano Angabridge y yo mientras veníamos por la carretera temprano esta mañana, estábamos hablando sobre el tema. Es difícil encontrar una muchacha con suficiente modestia para sonrojarse. Han escuchado tantos chistes sucios y tanta obscenidad que uno no podría decir nada que las hiciera sonrojarse. Cuando hace algunos años, no más que cuando yo era un niño, se decía una cosita mala, sus rostros cambiaban de color. Una pequeñita pasó y la faldita interior de otra niñita se estaba mostrando en la escuela. Y yo estaba allí parado. Y cuando ella se fijó y vio que se estaba mostrando la faldita interior de esta niñita, su rostro se puso rojo y ella se alejó de mí. Una muchachita de 16 años. Pues, ¿qué? Esa es la cualidad dada por Dios para salvaguardar nuestra moral. Entonces, ¿se sorprenden por qué clamo contra tales tonterías como las que tenemos hoy? Llamándonos cristianos y las mujeres vistiendo y comportándose y los hombres fumando cigarrillos y todo lo demás y llevando a cabo esto y los ministros en el púlpito comprometiéndose y ni siquiera dejan que uno venga a su púlpito para predicar contra tales cosas. Me pregunto si no estamos haciendo hoy en día mucho de lo mismo que hicieron ellos hace 2000 años. 44. Recuerden que cuando Israel llegó a hacer eso, Dios levantó un Isaías. Cuando aquel tiempo había pasado y empezaron otra vez, Él levantó un Jeremías y así sucesivamente. Y Dios no cambia su manera de hacer las cosas. Él es el Dios eterno. Él no puede cambiar. Su primera idea fue buena. Tiene que permanecer igual para siempre. Lo que necesitamos hoy es un mensaje ungido con el líder atomesiánico de Cristo. Pero lo recibirían, ellos oran por eso, pero lo recibirían, no señor, no lo recibirían. Ellos lo crucifican como lo hicieron la primera vez. El corazón humano es engañoso. La moral, la contienda nacional. ¿Cuándo estuvo el mundo más listo para caer en pedazos en cuanto a moral que lo que está hoy? ¿Y quién marcó el paso? Nosotros, los estadounidenses. Cuando estuve en San Angelo, en Roma, no hace mucho, en la
catacumba de San Angelo, había un letrero para las mujeres americanas que decía: por favor, pónganse ropa antes de entrar a la catacumba para honrar a los muertos. Una nación religiosa supuesta ser una nación que teme a Dios. Estamos viviendo de experiencias pasadas de otra gente, nuestros antepasados que eran cristianos. 45. Contienda nacional. Nunca ha habido un tiempo en el mundo en que este mundo haya estado nacionalmente más destrozado y cayéndose en pedazos como lo está ahora. Pues usted ve editoriales y noticieros y los comentaristas y pronosticadores y así sucesivamente, hablando de las bombas y de lo que pueden hacer aún cualquier nación pequeña. Puede destruir todo el mundo y no hay paz entre ellos. Usted no puede traer paz de esa manera. La paz y el compañerismo no pueden venir por la política. Viene por Cristo. Ellos no quieren recibirlo. ¿Cómo pudiera hablar algunas cosas aquí? La corrupción es nuestra propia política, pues la política está tan podrida. Supongo que ustedes estuvieron escuchando Monitor la otra noche, o pienso que era esta transmisión que da a 1 o 2 horas de Louisville. Perdón, que queda a 1 o 2 horas de Louisville. Se conecta a través de La Nación y estaban dando, lo hacen de vez en cuando sobre diferentes temas y lo dieron sobre el señor Nixon retirándose de la política cuando perdió su carrera política en Los Ángeles o por California. ¿Y regresará alguna vez? Y el hermano Good y yo escuchamos la transmisión radial por 2 o 3 horas mientras veníamos a la casa del hermano Charlie y la escuchamos viniendo. Y vino a suceder que Nixon derrotó al señor Kennedy en toda la parte este del país, de acuerdo a la difusión radial desde Mississippi hasta Pensilvania, y la gente llamando y expresándose, y los votos en proporción de casi 4-1. Entonces un hombre se puso de pie y dijo: si no hubieran tenido máquinas fraudulentas, él sería presidente. Ahí lo tienen, política, engañando, podrida en ambos lados. No lo culpo. Yo también le levantaría las manos y dejaría la cosa sucia y corrupta. Eso va junto con el mundo de todas maneras. Pero mantenga sus manos levantadas hacia Cristo y diga: aquí vengo, Señor. Amén. 46. Contienda nacional. Y ahora, cuando usted debiera pensar que ellos estarían tratando de mantenerse unidos, están tan separados. De esa forma fue en el tiempo de la venida, hace 2000 años, cuando el mundo estaba cayéndose a pedazos. Se está cayendo a pedazos hoy bajo las mismas condiciones. Y luego la corrupción de la iglesia. Oh, vaya, la corrupción religiosa. Oh, es ridículo ver el mundo así después de 2000 años que la Biblia y el Espíritu Santo han estado sobre la tierra. Y hoy se está cayendo a pedazos tan mal como estuvo hace 2000 años. Corrupción religiosa. La política entró en la religión y la religión entró en la política. Es una cosa tan horrible ver la condición. Yo sé que es, usted dice, hermano Branham, usted no debería estar pintándonos un cuadro como este aquí en la época de Navidad. Ustedes deberían saber la verdad. Es lo que deberían saber. Ahora, ¿cómo puede? 47. Dios va a bendecir, pero esa bendición tiene que venir bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos requisitos que usted tiene que cumplir. Y si usted no cumple con esos requisitos, entonces las bendiciones y promesas de Dios no tienen efecto en usted.
Dios prometió encontrarse con Israel siempre y cuando ellos guardaran esas fiestas y cosas solemnes con santidad y sinceridad. Dios se reunió con ellos, pero cuando ellos empezaron a hacerlo como un ritual familiar, entonces Dios se rehusó a hacerlo más. Él dijo que ellos apestaban ante Él. Así que es la misma cosa hoy, que tenemos que regresar a lo que es la verdad de la cuestión. Contienda política en las iglesias. Hoy tenemos alrededor de 900 denominaciones diferentes del cristianismo, cada una peleando con la otra. Bueno, eso no estaba tan mal cuando él vino. Solo había unos 4 o 5 sectores de ellos, fariseos y saduceos y así sucesivamente. Pero ahora tenemos 900 y algo. Por eso la iglesia está en una condición peor en esta Navidad de lo que estaba hace 1900 años en Navidad. Está en una condición peor ahora. Contienda denominacional. Lo que ha causado todo, amigos, es porque la política tomó el lugar del Espíritu Santo. 48. El Espíritu Santo quiere tomar la palabra de Dios y llevar a la iglesia a la victoria, pero los programas educativos y los programas políticos, credos y denominaciones la han llevado en 900 direcciones diferentes. Así que la iglesia no tiene. La llamada iglesia, no me refiero a la iglesia verdadera, ella sigue ardiendo, sí, ella aún se mantiene igual. Pero lo que se llama iglesia en el mundo, que parece ser el marco que mantiene al mundo unido, que teje lo que hoy llamamos la moral y las cosas del mundo, está contaminado. Sus fibras están podridas y las termitas del egoísmo se han comido el mismísimo fundamento debajo de él. Ciertamente es la verdad. Ahora, justo en la condición que dijo que se pondría. Segunda de Timoteo 3. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y así sucesivamente. 49. Entonces, si vemos la condición de la política en las naciones y vemos la corrupción de las iglesias en las denominaciones, y aún así queremos que Dios venga a nosotros en esas cosas, Dios no descenderá a nosotros en esa alcantarilla. Bajo las cosas que queremos que Él venga, Él no lo hará. Él es santo y sabe qué es lo mejor. Si llamamos, Él nos responde. Y cuando Él envía la respuesta, nosotros la rechazamos. Lo queremos a la manera que lo queremos. Y tratamos de tomar a Dios y tratamos de salvarnos a nosotros mismos por la misma cosa que nos ha sido probada. Iglesia, por favor, escucha esto. La mismísima cosa que nos ha sido piadosamente probada, que nos ha corrompido, y aún así esperamos que ese mismo sistema nos salve. Regresen a la palabra. Eso es lo que diría el Mesías. Ahora, pero miramos a la política. Tratamos por el mundo nacional. Tratamos de salvarlo a través de la política. La iglesia quiere que nuestro mundo se salve, la iglesia del mundo, a través de la política. Este episodio ha golpeado al mundo una y otra vez desde el tiempo de Moisés. Lo mismo, la política tratando de gobernar y está corrupta. No hay manera de que un hombre pueda ser. No hay nada bueno en un hombre para empezar. Esa es la razón por la que él tiene que morir. 50. Y cuando vemos este mundo en esta condición, parece estarse cayendo a pedazos en cada edad. Cuando el mundo llega a esa condición, el pueblo ora. Aún el presidente convoca. ¿Cuánto fue? 10 minutos o una hora o algo así de oración. Eso no servirá de nada. Lo que necesitamos no es una oración, sino un arrepentimiento.
regresar, alejarnos de eso, abandonarlo, regresar a Dios. Yo prefiero tener mi consuelo edificado sobre la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, que toda la seguridad que la política o las iglesias puedan darle. Ciertamente, porque yo sé que eso permanecerá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos. El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Párrafos 51 dice: si no tuviéramos siquiera una nación, estaríamos mejor. Si solo tuviéramos la nación de Dios, el reino de Dios, Dios siempre contesta y les envía alivio, pero ellos no quieren recibirlo. Dios siempre contesta cuando la nación llega a esta condición, mejor dicho, cuando el mundo llega a esta condición, cayéndose a pedazos. Entonces Dios siempre contesta sus oraciones. Les envía un profeta o algo, algún profeta poderoso para hacerlo estallar, pero ellos no los escucharán. ¿Qué hacen? Ponerlo en la tumba. Jesús dijo: ¿cuál de vosotros, de vuestros padres, no puso a los profetas en la tumba y los blanqueó y después edifican sus sepulcros? Y ustedes fueron los que los pusieron allí. Eso es correcto. ¿Cuál de ustedes clamaron por ayuda? Dios se las envió y ellos lo rechazaron. Entonces, ¿la culpa es de Dios o de la gente? La gente tiene la culpa, ciertamente. Párrafo 52. Cuando Jesús nació, ese mundo, como he dicho, se estaba cayendo a pedazos. Estaba controlado por la política, y en aquellos días la política estaba corrompida. La Iglesia Nacional estaba corrompida. Los romanos y los griegos estaban esperando un Mesías ungido. Los griegos y los romanos, que probablemente tenían la mejor parte del mundo, y estaban peleando entre sí, por lo que estaban esperando que llegara algún Mesías ungido. Y los judíos querían que viniera un Mesías. Y los romanos estaban esperando a un gran político que se levantara en Roma, que denominara Grecia y los dijera cómo hacerlo. Y Roma gobernaría el mundo. Grecia deseaba que se levantara un gran político, un político ungido, un Mesías que dijera: tomaremos a los romanos y a los judíos y al resto. Vean, eso era lo que ellos estaban esperando. Si eso no es el cuadro hoy, yo no sé qué es. Correcto. 53. La política quería un Mesías ungido, y los judíos estaban esperando un Mesías, y querían que viniera uno, no como el que tenían. Ellos querían un general que viniera y erradicara por ellos, tanto a Roma como a Grecia de la tierra. Esa era la clase de Mesías que ellos deseaban. Estaban orando por esa clase de Mesías. Los romanos decían: envíanos uno. Vamos a votar por alguien ungido, por un hombre que entienda, que sea un mago en la política. Él sabrá la estrategia exacta para tomar a Grecia y a todo el resto del mundo. El resto del mundo estaba clamando: envíanos a alguien que sea tan ungido como con la mente de genio, que sabrá cómo tomar el resto del mundo. Ahora, si ese no es el cuadro de este mundo hoy, yo no sé qué será. Y la iglesia clamando: envíanos un general que venga y que nos ponga a cada uno de nosotros una armadura y que sepa cómo usar la espada y nos diga la estrategia. Y vamos a aplastar a Roma, a los griegos y al resto de la tierra. De esa manera lo quieren hacer, gobernar. Ese es el poder. 54. Exactamente lo mismo encontramos hoy en las iglesias. Ustedes, los metodistas, están buscando un Mesías. ¿Qué clase de Mesías? No la clase que Dios les enviaría. Entonces los bautistas están buscando un Mesías. Ustedes de las asambleas de Dios están buscando uno. Ustedes unitarios están buscando uno. Así es. Pero ¿qué están buscando? Lo mismo que está buscando el mundo político. Están esperando por un gran genio matemático.
algún gran erudito con un DDD, PhD, que venga a su iglesia, que golpeara a estas otras denominaciones y hará que todos se unan a las de ustedes. Algún tipo que sea tan bueno en el proselitismo que pueda tomar el control de todo. Ustedes están clamando por un Mesías aquí en esta época de Navidad. ¿Qué obtuvieron ellos? Ellos lo querían. Querían apoderarse de todo. El mundo de hoy quiere tomar el control. La iglesia quiere tomar el control. Cada denominación. Pero miren lo que Dios les dio. Querían un genio militar. Querían un genio científico. Pero Dios les dio un cordero. Un bebé. ¡Qué contraste! ¿Creen ustedes que aceptarían a ese niño llorando? Pero eso es lo que necesitaban. Dios les da según sus necesidades. Ciertamente, recibieron un bebé cuando lo que querían era un general, pero obtuvieron un bebé manso, humilde. Sin embargo, Dios conocía sus necesidades. 55. Él jamás vino para ser un político nacional o eclesiástico. Y si el Mesías viniera hoy, no sería un político nacional o eclesiástico. Si clamamos por una persona así, Dios nos enviará liberación, pero tenemos que recibirlo de la manera en que Él lo envía. Ellos no lo hicieron. No lo querían de esa manera. La iglesia clama hoy, oh Padre Celestial, ¿nos quieres enviar a Jesús? ¿Lo harás, por favor? Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, oh, eso es, no queremos eso, ven. Bueno, usted, oh, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Oh, yo no quiero escuchar eso. No, yo no podría aceptar eso. Mi denominación no creerá eso. Entonces usted no quiere un Mesías. Usted no quiere la unción. Si Dios enviara un Mesías, él sería exactamente como fue en la primera ocasión. Palabra por palabra de la Biblia. El clamor del mundo, cuando vemos a los políticos y todo lo demás sacando la vida misma de la iglesia y nosotros clamamos y Dios nos lo envía, luego nosotros los rechazaríamos. Eso es cierto, no lo queríamos. Ven, no. Si no se ajusta a nuestras creencias denominacionales, no podríamos recibirlo. Ven, oh, no pueden ver lo que es la verdadera Navidad. La gente no lo quiere, no quieren la forma en que Dios lo envía. Ellos buscan algo, pero no lo quieren. Párrafo 56. Ahora, Dios les envió en el día en que estaban clamando, no un genio militar, no un gran general bajando con armaduras bien aborrachadas y con una espada sobrenatural o lanza para esgrimir y hacer correr a Roma y a los griegos y al resto de ellos hacia el mar y ahogarlos de nuevo. Él no les envió algo así. Aunque sí lo hizo una vez en Moisés, pero entonces ellos lo necesitaban. Pero Él les envió un Salvador y ellos no lo quisieron. Ellos pensaron que eran salvos. Ven, de esa manera es con las iglesias hoy. Se encuentran en este tiempo navideño con todo el oro de la Navidad y las luces de Santa Claus, los rasgos paganos y cosas que cayeron tanto en las iglesias católicas como en las protestantes, tan corrompidas como pueden estarlo. Y Dios les envía un Salvador. ¿Qué? De regreso a la palabra. El Espíritu Santo, el Mesías de Dios, su ungido para ungir a su iglesia y enviarla de vuelta a la palabra. ¿Creen ustedes que ellos lo quieren? No, Señor. No lo aceptarán. Lo rechazarán como siempre lo hacen. Párrafo 57. Él envía un Salvador. Pero ¿para qué envía entonces a este Salvador? Quiero dejar caer aquí una cosita que les ayudará. Hay un pueblo predestinado que va a recibirlo. Hubo un pueblo predestinado que lo recibió cuando él vino la primera vez. Habrá uno cuando él venga la segunda vez. No importaba, no importa lo que la iglesia del mundo vaya a pensar al respecto. Algunos, él no lo envía en vano. Alguien lo recibirá. Hay alguien que va a captarlo. Eso es todo, pero no el mundo político ni la iglesia política o lo que sea. Pero cuando ustedes claman y Dios los envía, alguien lo va a recibir. Eso es correcto. 58. Él envió un Salvador, no para aplastar a las naciones, como pensaríamos hoy. Necesitamos un hombre que pueda pararse.
Estados Unidos quiere un hombre que golpee a Rusia, que no lo tendrá, que no lo tendría. Rusia quiere un hombre que golpee al resto del mundo y los lleva a la luna. Pero Dios nos envía paz, Dios nos envía esperanza. No la creemos. Oh, dicen nosotros podemos tener paz, las naciones quieren paz verdaderamente. Y ellos piensan que pueden tener cuando las Naciones Unidas se junten. Bueno, las Naciones Unidas están muy lejos de eso. La paz que este mundo tiene hoy es como un globo de goma flotando en el aire. Un vientecito puede llevarlo hacia cualquier lugar que quiera, ciertamente. Cualquier pequeño cambio de política lo hace oscilar de un lado a otro. No se puede hacer una oración en las Naciones Unidas porque podría herir los sentimientos de las otras personas que ni siquiera creen en Dios. Eso es estabilización. No es así, soplar de cualquier manera. Y otra cosa, un globo se infla con cualquier cosa también. Amén. Y esta llamada paz mundial por las Naciones Unidas y demás va a explotar. Correcto, no hay paz en eso. No se puede encontrar la paz por medio de logros hechos por el hombre. No está allí. Es llevada de todo viento. 59. La iglesia quiere uno. Ellos quieren su paz también. Se mueve con todo viento de doctrina. Todo se mueve alrededor. Uno de ellos dice, oh, pienso que todo lo que tenemos que hacer. ¿Piensa usted? Usted no tiene que pensar, Dios ya expresó sus pensamientos, usted no tiene derecho a pensar, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y él se propuso e hizo la voluntad de Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Usted no tiene que pensar, él es el único que piensa, deje que su mente esté en usted y usted pensará lo mismo. Y esa es su palabra. ¿Cómo va a pensar distinto? Él ya nos ha expresado sus pensamientos, pero nosotros queremos nuestro pensamiento. Pienso que deberían hacer esto. Párrafo 60, por último. Ayer iba conduciendo acompañado de una querida alma. Íbamos a orar por un niño enfermo. Y cuando llegamos con el niño enfermo, la familia no quería que oráramos por él. Era solo idea de este hombre. Sin embargo, camino arriba. Esta damita dijo, era una dama anciana, como de 81 años de edad, una mujer lista y brillante, muy amable. Pero ella dijo, yo pienso que lo que debe llevarse a cabo, vean, yo pienso, es que todas las iglesias deben unirse y ser una. Eso es exactamente lo que el diablo piensa. Pero Dios quiere que su iglesia se separe de las cosas del mundo. Él no la quiere mezclada en política eclesiástica. Ven, ¿y qué si Dios envía un Mesías al mundo? Y esa dama solo estaba pensando los pensamientos de todo el mundo. ¿Qué es la Confederación de Iglesias sino el mismo pensamiento? ¿Qué es el Concilio Mundial de Iglesia sino con el mismo propósito lograr ese mismo pensamiento? ¿Es eso correcto? Bueno, entonces esa dama solo expresó los pensamientos del mundo. Pero ahí en la Biblia están los pensamientos de Dios. No tenemos ningún derecho de tomar algo distinto de eso. Esos son los pensamientos de Dios expresados a nosotros. Encontramos al mundo cayéndose a pedazos y estamos clamando por algo. Recibámoslo ahora. Si lo recibimos y trata de llevarlos a la política, esa es la misma cosa que nos ha corrompido. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El mundo cayéndose a pedazos. Párrafo 61. Yo tengo algo que decirle al líder nacional de estos hombres cristianos de negocio. Es un grupo fino de personas. Pero si empieza por el camino equivocado, se convertirán en polvo como el resto y se convertirían en una denominación.
Y yo quiero que oren por mí y oren por este hombre. Yo tengo que ir. Tengo una visión del Señor para él. ¿Ven? Y si ellos no se dan la vuelta, si continúan, están entrando a una organización. Y cuando lo hacen, Dios termina con ellos. Eso es correcto. Vean, el hombre no puede juntarse a menos que trate de adquirir sus propias ideas. Esa es la razón por la cual Dios toma individuos, ¿ven? Dios no lidia y nunca ha lidiado con una denominación. No hay un lugar en la historia en que él lo haya hecho. Él lidia con individuos, con un hombre. Eso es correcto. Pero nosotros tratamos de juntar un grupo de hombres y decimos, es de esta manera y de esta otra manera y así sucesivamente. Cuando de repente estas mentes grandes, listas, brillantes, estos gigantes que el diablo ha enviado, vienen y dicen, bueno, debe de ser esto, yo puedo probárselos a ustedes. No importa lo que usted pueda probar, si es contrario a la palabra, aléjese de eso. Eso es correcto. Llevado por todo viento de doctrina, lo sopla para donde quiera y explota en cualquier momento. Es la verdad. 62. Rusia hoy está buscando un Mesías ungido. ¿Qué están buscando? ¿Qué pasaría si Dios les enviara un Mesías ungido? ¿Un cordero tal como lo hizo hace 1900 años? ¿Se librarían de él igual como lo hizo Herodes? ¿Harían todo lo posible por deshacerse de él? ¿Qué opina Rusia de un Mesías? Ellos quieren una ciencia. Quieren un científico ungido, un genio que pueda conquistar al mundo para ellos, que pueda ganarse el resto del mundo y a la luna, que pueda conquistar el espacio exterior, que pueda llevárselos más allá de las estrellas. Ese es el tipo de Mesías que Rusia está buscando. Oh Dios, ahora escuchen, estamos en Navidad otra vez. Que si ellos lo obtienen, entonces esperen algo contrario a eso. ¿A qué llegaría el resto de la gente que Dios creó? ¿Ven? Miren, Dios sabe lo que necesitamos, no lo que deseamos. Estudiemos eso ahora. ¿Qué si Rusia obtiene su ungido? Ahora, ellos no recibirían a un cordero. No recibirían. No, señor, no lo quieren. Eso es todo. Sencillamente no lo quieren. No desean nada así. Ellos quieren un Mesías ungido. Bueno, Mesías significa un ungido. Así que si ellos quieren un ungido, pero desean un científico ungido, un genio que pueda tomar los átomos y dividirlos, que pueda conquistar el espacio, que pueda llevar a Rusia a la luna y mirar atrás y golpearse el pecho y decir, el resto del mundo son perros, sírvanos. Eso es lo que Rusia quiere. Oh, sí, señor, ustedes saben, todo el mundo clama. Alemania clamó por uno de ellos no hace mucho tiempo. Consiguieron uno. Miren lo que consiguieron con eso. También ustedes entienden, ¿no es así? Obtuvieron un Hitler. ¿Y en qué se metieron? En caos. Para eso es que sirven estos Mesías ungidos, si ustedes rechazan al Mesías de Dios. ¿Qué obtuvieron? Cuando la bendición pentecostal llegó a Rusia o Alemania, ellos rechazaron el mensaje. Se rieron de ellos y los pusieron en la cárcel. ¿Qué hicieron? Rechazaron la cruz y tienen una cruz doble. La esvástica. Si ustedes no reciben la misericordia, entonces no queda más que el juicio. Eso es verdad, amigo. Ahora miren dónde están hoy. ¿Ven? Noten, no tienen membresía en ningún lugar. Son solo un pueblo destrozado. Ellos aceptaron al Mesías equivocado. Y si Rusia obtuviera uno como ese,
No importa cuánto acepten su genio, llegará a la misma cosa. Destruirá a toda la nación, ¿ven? India quiere un ungido hoy. Ellos quieren un Mesías. Ahora recuerden, Mesías significa ungido. Ellos quieren un ungido. ¿Qué quieren? Quieren uno que los alimente, que les dé algo de comer, que los vista, sin trabajar para eso. Simplemente caminar de arriba abajo por las calles y que se los tiren de un lado para otro. Ahí lo tiene, sin trabajar. Solo quieren mendigar. Así que ellos quieren cierta clase de hombre santo que se levante y pueda subirse arriba de los árboles y sacudirlos para que caiga pan y carne y cosas arriba de ellos. Y ellos solo sentarse y comer y dormir el resto del día y levantarse y tener la mejor de las ropas. Y ese es el tipo de Mesías que la India quiere. 64. Rusia quiere un genio científico para su Mesías ungido esta Navidad. Eso es lo que quieren que se les dé. India quiere un Mesías que los alimente y los vista sin trabajar. América, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es tu opinión, América? Tú has estado clamando por un Mesías. Esto se está grabando. Tú has estado clamando por un Mesías. ¿Qué quieres tú? Recibiste lo que querías. Querías un político y lo tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Él te va a quitar el pellejo. Eso es exactamente lo que va a hacer. Te va a enviar a tu tumba. Tú lo quisiste. Obtuviste tu deseo. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Ahora está en tus manos. Un moderno Acat y Jezabel. Te has metido otra vez en la misma cosa de la cual corriste cuando viniste aquí en busca de libertad. Pero eso es lo que quisiste. Querías un Ricky con un corte de cabello flaco, un Elvis moderno de la época, y lo tienes. Querías un político listo y educado con un cerebro de genio, lo tienes. ¿Cómo lo hiciste? Por medio de falsear la maquinaria política para traerlo, engañar la buena voluntad de la gente. 65. Ahora, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy un cristiano, ¿ven? Ambos lados están podridos, pero cuando un hombre que al menos mostraba los pensamientos y las esperanzas del cristianismo en el otro lado, y luego uno se da la vuelta y colocan máquinas, ¿para hacer qué? Para elegir al genio que ustedes querían. ¿Cómo lo hiciste? Ustedes lo pusieron en la televisión. Lo esparciaron por todo el país. Oh, vaya. Tratando de probar el poder mental entre los dos presidentes a elegir. Ustedes eligieron al que creían que tenía el cerebro de genio. Y sin mirar lo que había detrás de ellos. 66. ¿Ven lo que obtuvieron en su negocio? Uf, oh, es Navidad otra vez. Los Estados Unidos tienen su Mesías. ¿Qué van a hacer con él? Obsérvelo lo que hará con usted. Solo recuerde, tal como Hitler hizo con Alemania, ustedes solo recuerden. Mantengan eso en sus mentes. Está grabado. Sí, lo tienen. Sin embargo, todavía había suficiente de estos avivamientos que han atravesado el país. Quedan suficientes personas decentes, con mentes temerosas de Dios, que son las que podían haberlo detenido un poquito más. Pero ustedes mismos inventaron, por medio de sus mecánicos, una máquina que podía hacer trampa en los votos, y sus propios periódicos lo esparcieron por todo el país. Y no hiciste nada al respecto para solucionarlo, pero lo conseguiste. Ese es el tipo de Mesías que querían. Así que supongo que pueden estar tranquilos. Tienen un genio, un cerebro seguro, inteligente, altamente educado. 67.
Y ustedes conocen muy bien la enseñanza de su Señor, que la gente malvada del día y todos los días siempre ha sido la gente inteligente. ¿No saben ustedes que fue la gente de Caín la que se convirtió en científicos y genios, mientras que el pueblo de Dios eran pastores y demás hasta la destrucción? Y fueron campesinos humildes y demás los que se salvaron en el arca, y los genios fueron destruidos. ¿No saben que Jesús dijo: los hijos de este día, de este mundo, son más sabios y más inteligentes que los hijos del reino? ¿Por qué? Ellos son corderos, necesitan un guía, y ellos tratan de escoger su guía por el intelecto. Los inteligentes lo hacen, pero los humildes escogen su guía, el cual es el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Los gigantes denominacionales que la iglesia escogió, mientras que el verdadero cuerpo de Cristo escogió al Espíritu Santo y su palabra, depende de lo que dejes que te guíe. Un cordero tiene que ser guiado. A eso hemos llegado. 68. Ahora tienen su Mesías, su educador ungido, inteligente, brillante. Oh, vaya. Nunca se ha levantado un presidente tan inteligente como ese hombre. Pues él podrá pararse y poner el, bueno, creo que hoy o esta noche o dentro de uno o dos días, lo escuché en el noticiero mientras venía el otro día, que solo pregúntenle cualquier cosa que quiera. Seguro, solo una máquina educada, en eso fue que los Estados Unidos confió. Ahora veamos, ¿a dónde vas a llegar con eso? Tú rechazaste Estados Unidos, rechazaste el mensaje de Cristo, rechazaste al Espíritu Santo, el cual fue confirmado delante de vosotros, incluso en vuestros propios edificios del Capitolio, donde se mostró el poder de Cristo, conociendo los pensamientos del hombre, y pudo sanar a los enfermos, y pudo descubrir los lugares secretos del corazón, y hacer exactamente lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días, y lo rechazaste. No estaba lo suficientemente pulido. Nació en un pesebre, una peste para la nación. Y recuerde, vuestra política y eclesiástica apestan ante Dios también. Dios ama el olor del dulce sabor de la humildad. La iglesia no quiere eso, una humildad falsa. Dios quiere la verdadera humildad. Eso es lo que él ama. Ahora, ellos tienen su gigante educado. 69. La iglesia quiere un Mesías. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Está deseando un genio, un sistema denominacional, uno ungido para que los traiga a un punto. Permítanme tomar mi tiempo aquí, de modo que puedan asegurarse de captarlo aquí y en el extranjero. La iglesia hoy quiere un genio ungido que tenga todo bien arreglado, de modo que ellos puedan vivir en el mundo. Que las mujeres puedan cortarse el pelo, pintarse la cara, que los hombres puedan casarse 4 o 5 veces y continuar siendo diáconos, o que puedan hacer cualquier cosa que quieran hacer y seguir manteniendo su confesión como cristianos. Ustedes lo van a conseguir. Ustedes no quieren al Mesías de Dios, la palabra ungida, la palabra hecha manifiesta, la palabra trayéndose a sí misma. Ustedes no quieren eso. Dios se los ha enviado, pero la iglesia no quiere eso. Quieren sus credos y quieren un genio que pueda arreglar los credos para que todo se incline ante eso. Ustedes lo tendrán. Vienen camino. Ustedes tienen un montón de hijos para ello, pero habrá un abuelo que se levantará uno de estos días, un faraón que no conoce a José. Y eso es lo que desearon. Eso es lo que la iglesia, ustedes pueden ver la misma manera como lo están haciendo. Sí, señor, la misma manera. 70. Apocalipsis 17 explica,
explica claramente esto de la vieja ramera y sus hijas. Exactamente. Y todo irá de regreso a mamá. Y está en camino ahora mismo para hacer a una iglesia universal. Ustedes van a conseguir exactamente denominaciones, lo que quieren. Escúchenme. Llegará a acontecer entonces. Y puede que para entonces yo ya me haya ido. Pero aquellos quienes no aceptaron ese... pero aquellos quienes no aceptarán eso, cuando las luces del atardecer empiecen a caer y a apagarse, mirarán a su alrededor y verán que han sido forzados a algo por su denominación, y su denominación lo ha tomado para salvar sus caras, lo cual todos lo harán. Pero aquellas personas que no quieren ese sistema, los que aceptaron el sistema de Dios, al Espíritu Santo y la palabra, ellos dicen, ese hombre debe haber tenido razón. Puede ser demasiado tarde entonces. Vemos a episcopales, presbiterianos, bautistas y todos viniendo a hombres de negocios del Evangelio completo, tratando de buscar el Espíritu Santo. ¿No se da cuenta la gente que esa es la hora misma cuando el novio vino, cuando las vírgenes durmientes trataron de venir a comprar aceite? Eso es cuando Jesús dijo que el esposo vino y entró y ellas no entraron. ¿Qué pasa con estos hombres? Gritando por eso, cuando la Biblia prueba que no entraron. Y mientras ellas estaban tratando de hacer esto, el esposo vino. Y ellas fueron echadas a las tinieblas de afuera. ¿Qué fue eso? Ellas pudieran haber tenido toda clase de emoción, toda clase de manufactura, toda clase de sensaciones que pudieran haber parecido la evidencia de ello. Pero la iglesia había sido sellada y se había ido. Eso pudiera ser profecía. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 16 de diciembre del año 1962. Párrafo 71 dice, quieren algo que les permita vivir como ellos quieren. Eso es lo que el mundo eclesiástico está buscando. Alguien para aquellos puedan ir a la iglesia más grande de la ciudad a la cual pertenecen todas las celebridades. Pueden tener la aguja más alta en el edificio. Pueden tener el mejor órgano. Pueden tener las bancas. Pueden tener un ministro que no les dirá una palabra sobre su estilo de vida. Si quieren bailar, quieren hacer algún tipo de espectáculo, quieren usar pantaloncitos cortos, quieren cortarse el pelo, o quieren hacer estas cosas. Pueden fumar cigarrillos o solo practicar la vida social. Esas son prácticas en las iglesias. La forma moderna de beber, solo enseñar a sus hijos a beber, pero no demasiado, no hasta el exceso. Fumar, pero no hasta el exceso. Usar cualquier cosa que desee, pero solo trate de mantenerse tan decente como usted sabe hacerlo. ¿Qué pueda ver? Oh, eso es hipocresía. Ese demonio ungido, esa cosa llamada denominación, esa cosa llamada religión, es del diablo. Regresen a Cristo y su palabra. Sálvense de esta degeneración progresiva. Arrepiéntanse cada uno de ustedes antes de que sea demasiado tarde para arrepentirse. Y esto podría ocurrir en cualquier momento. Cuando vemos a las vírgenes fatuas actuando de la manera como lo hacen, tal parece que debería asustar a la gente. Pero en lugar de eso, ellos, oh, gloria, ¿no es esto maravilloso? ¡Aleluya! ¡Oh, vaya! ¿Cuánto más puede alejarse la gente? ¿En qué clase de condición pueden meterse con su mente política, con su concepción moderna, sin saber más de la palabra de Dios que lo que un hotentote sabe de un caballero egipcio?
Correcto, solo una concepción teológica de ello, o alguna cosa psicológica que les ha sido presentada en forma de un credo o alguna clase de cosa. Y Pentecostés es pésimo con eso. Disculpen esa expresión. Mucho de esto de mujeres predicadoras y demás es de raíz, correcto, y ahí lo tienen. Baile, rock and roll, educación, esa es la clase de iglesia que el mundo quiere, esa es la clase de mesías que quieren. Uno que pueda unirlos, ustedes van a obtener uno. El espíritu de eso ya está obrando entre los hijos de los hombres. Eso es correcto. Aún profesan cristianismo. Lo tendrán. 73. Dios se los envió. No los envió en 1963. Si Dios lo enviara sobre nosotros en 1963, la misma unción que Él envió allá en el principio, nosotros lo rechazaríamos tal como ellos lo hicieron entonces. Porque si ese ungido, si ese Mesías viniera a la iglesia, sería igual a como dice la Biblia que fue Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Entonces, si oramos por un Mesías, si oramos por un ungido, ¿qué? ¿Queremos un político religioso? ¿Queremos un genio militar? ¿Queremos un científico educado? Y ustedes quieren un cordero, quieren un cordero que los lleve de regreso, no gloria para ellos mismos, sino de regreso a la palabra, de regreso. Uno que les diga la verdad sin importar lo que sea, que se quede con ella, alineado. Ellos no lo quieren. Si él viniera hoy, él sería como fue entonces. Él se quedaría exactamente con la palabra del Padre. Él se aseguraría que cada palabra que haya sido prometida en la Biblia fuera manifestada a los hijos de los hombres. Eso es exactamente. 74. Jesús dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? ¿Quién me puede acusar de pecado de incredulidad? Si yo no he hecho todo lo que el Padre dijo que yo haría, entonces díganme dónde he fallado. Amén. Díganme dónde me falta. Amén. Ustedes saben, pecado es incredulidad, sabemos eso. ¿Quién puede mostrarme dónde no he cumplido toda la palabra que mi padre dijo que yo haría? ¿Quién puede señalarme y decir que no lo he hecho? ¿Cuál de ustedes? Entonces, ¿por qué no lo dejaron tranquilo? ¿Por qué había sido profetizado que aquellos harían eso? Pero él guardaría la palabra del Padre exactamente igual como lo hizo la primera vez. Él guardaría eso exactamente igual, porque Él no puede cambiar, porque Dios es la palabra, porque eso es exactamente lo que Él es la palabra. Y Él es la palabra que Él es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y la manifiesta. Eso es exactamente lo que Jesucristo. Cuando Dios, el Espíritu, el Padre, fue hecho carne entre nosotros en la forma de su Hijo, Él tomó la palabra de Dios y la manifestó, la mostró al pueblo y ellos no quisieron esa clase. Ellos tenían sus propios credos, ellos tenían sus propias denominaciones y aquello era contrario a todas sus denominaciones y por lo tanto no lo recibieron. 75. Y hoy sería la misma cosa. Si el Mesías viniera, tomaría las cosas que Dios prometió aquí en la Biblia y las manifestaría delante de los hijos de los hombres y toda denominación lo rechazaría. Ellos no lo quieren. No tienen nada que ver con eso, pero eso es lo que Dios les enviaría. Si Él les envía algo, sería eso. Y luego ellos lo condenarían y traería condenación sobre ellos mismos, sobre esta raza humana, tal como hicieron los judíos y el resto de ellos en aquel día. Sí, señor. ¿Saben lo que haría él si el Mesías viniera en el año 1963? ¿Saben lo que él haría? Derribaría todas las denominaciones que tenemos. Él desgarraría esa cosa hasta el suelo. Bueno, ellos dirían, ¿qué haría él? El doctor tal y tal, doctor tal y tal. Él diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras hacéis. Eso es exactamente lo que él diría. Él no tendría miedo de decir la verdad plenamente. Él no lo hizo en el principio y él es el mismo hoy como lo fue entonces. Cualquier cosa que fuera contraria a la palabra, él lo llamaría así. Él diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras hacéis. Hacéis cosas contrarias a su palabra, eso es correcto. Y la señal mesiánica lo seguiría a él,
Correcto, deje que Él se pare ante ellos y les diga, ¿acaso no he cumplido esto que ha sucedido? ¿Cuál de ustedes puede condenarme de incredulidad? 76. Ellos trataron de hacer un títere de Él, llevarlo de un lugar a otro como lo hizo aquel fariseo. A Él lo llevaron allá para dar algún espectáculo, para conseguir un buen grupo de invitados, para probar que Él no era un profeta. Entonces conocen la historia que yo enseño sobre eso. Miren, ellos harían la misma cosa hoy por la gente que pudieran reunir para su entretenimiento. Ellos harían la misma cosa. Y Él iría, aleluya, Él iría porque Él siempre va a donde es invitado. Cuando Él ya sabía que eso fariseo iba a hacer, Él sabía que no tenía ningún uso para el fariseo. Él sabía que había uno abajo la manga en alguna parte. Los fariseos no tenían nada que ver con él, lo odiaban. Y este viejo Simón quería que él viniera para que él pudiera traer a la multitud alrededor de su lugar. Pero él lo sabía, él entró, le prestó mucha atención a él, era a los dignatarios a quienes les estaba prestando atención. Él se sentó en los pies sin lavar. Sería la misma cosa hoy. Ellos no quieren a Cristo, no quieren la manera de Dios. ¿Lo ven? 77. Sí, Jesús decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquellos hombres guardaban las leyes y cosas y todo de su denominación y credos, exactamente al pie de la letra. Ellos lavarían las ollas. Y Jesús dijo, ustedes han tomado sus credos y han invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. En Hebreos 9:12 dice allí, creo que es, no, es Hebreos 12, no, 9:12, creo que es. En algún lugar por allí, él dijo que cuando somos limpiados y perdonados, somos purificados de las obras muertas de la carne. Y cuando somos verdaderamente perdonados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y somos muertos de las obras carnales. Oh, tú, iglesia pentecostal, ¿por qué cometiste semejante error? Ustedes ciegos, guías de ciegos, ¿no saben que ustedes salieron de eso hace 50 años y atrayeron a este grupo de personas otra vez de regreso a eso? ¿No puede oír la palabra del Señor? Huesos secos, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no recibirán lo que les es enviado. No les hicieron entonces, no lo harán ahora. 78. Ahora, ¿qué conocen ustedes, otra vez, sus planes y los planes del mundo de denominaciones y credos están cayendo a pedazos. Los planes del hombre están cayéndose a pedazos. Dios nunca nos ofreció un credo. Él nunca nos ofreció una denominación. Quiero que alguien me muestre en la Biblia dónde lo hizo. Yo puedo mostrarles dónde Él les dijo que no lo hicieran. Ustedes muéstrenme dónde Él dijo que lo hicieran. Usted dice, hermano Branham, entonces, ¿qué le ofreció Jesús al hombre? Un reino. Aleluya. Y Él es el rey, rey de santos, señor de señores. Él nos ofreció un reino, no un sistema político denominacional, sino un reino. Él le dijo a Pilato, Pilato dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres lucharían por mí, pero mi reino es de arriba. Amén. 79. ¿Y por qué hemos de aferrarnos a estas cosas del mundo cuando somos hijos del reino que está arriba? Algo está mal en algún lugar, pero no se nos ofreció un sistema, no se nos ofreció una organización, no se nos ofreció un gobierno político del mundo, sino que se nos fue, dio un reino de mansedumbre, como la vida del Cordero está en nosotros, no del mundo. Usted ya no es del mundo. Hijitos, vosotros no sois del mundo. Yo oro, Padre, que así como yo no soy del mundo, que ellos no sean del mundo. Ven, eso fue lo que Jesús oró por nosotros. Y sin embargo, nos damos la vuelta y nos enganchamos en lo mundano. Allí donde entra toda clase de gente. Ahora, ustedes saben que no hay una iglesia en el mundo que no esté llena de hipócritas. Y Jesús dijo, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Párrafo 80 por último. Así que, ¿por qué unirse en yugo con una organización cuando se les ofrece el reino de Dios en el cual ustedes nacieron?
y no hay ni un hipócrita en él. Todos puros, hijos e hijas de Dios, sin adulteración, que creen su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y se quedan con ella. Y su vida prueba eso, y Dios les confirma su palabra. Ese es el Mesías, esa es la esposa del Mesías. Y en ese sistema Dios coloca maestros, pastores, profetas y demás para mantener correcto ese mesiánico. Mesiánico de él. No mezclado con credos denominacionales, sino que desenraiza la maleza y mantiene a la iglesia pura y sin adulteración para Cristo y su palabra. ¿Piensa usted que la iglesia recibirá eso? Ellos lo expulsarán. No quieren tener nada que ver con ello. Tienen su propio sistema político. Y así como los Estados Unidos tienen su genio, también la iglesia va a conseguir su genio. Lo tendrá. Ustedes solo vigilen. Está en camino ahora mismo. Ellos ya se han enredado en eso. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Tú día a día nos construyes, nos reconstituyes, Señor, nos limpias. Oh Padre amado, porque tu palabra es de vida eterna, Señor. Tú dijiste que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y así es allá en el tiempo de Moisés, en todos los profetas. Oh Padre amado, es tu misma palabra aquí en este año 2023, oh Padre amado. Este privilegio que tú nos das, Señor, a cada uno de vosotros, Señor, permite guardar en lo profundo de nuestro corazón. De esa manera, Señor, ser guiados a vida eterna a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En esta tarde nos hemos juntado para este glorioso compañerismo y permite que cada palabra que hemos lecturado quede en cada uno de vuestros corazones, Padre amado. Más adelante tenemos un servicio del culto, Señor. Guía, Padre amado, al siervo que estará predicando tu palabra, Señor. Permite que siga adelante con su esfuerzo, con su sacrificio, porque eres tú mismo, Señor, no es el hombre, eres tú en la cena, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución.
rechazado por sus hermanos. José lo hace el Salvador del mundo cuando fue rechazado. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a cuando fue rechazado por sus hermanos. José lo hace el Salvador del mundo cuando fue rechazado por sus hermanos. José lo hace el Salvador del mundo. Hermanos vieron.